Profeta Elías, un mensaje liberó el remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
primero y restaurará todas las cosas. Oh, he aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será llegado. Adorad aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Del monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces sintió el misterio de la séptima trompeta. Después del metro del monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se dio el misterio de la séptima trompeta. Juicio ha llegado, adorad aquel que hizo el cielo y la tierra, adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Temed a Dios y dale gloria, porque
Después del reto del Monte Carmelo, el día llegó a sobrer el Monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Soreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Jerusalén celestial, llamada es el amor.
todas tus maravillas. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Te alabaré con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti, porque tú has vencido. Oh Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, inscritos en los cielos. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, inscritos en los cielos. El monte de Sion, la novia. Bienaventurado el hombre que tiene en Dios sus fuerzas. Toma el librito abierto de la mano del ángel fuerte. Y aun cuando el diablo cabalga su caballo amarillo, irán de poder en poder. Verán a Dios en Dios. Irán de poder. Oh.
solo siete sellos ahora podemos ver en toda la Biblia. El desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. El cordero abierto los siete sellos, ahora podemos ver en toda la Biblia. El desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. En el tiempo de la fiesta de expiación, el revelado, el misterio de la fiesta de la Pascua, 144,000 de las 12 tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que va. En el tiempo de la fiesta de expiación, he revelado el misterio de la fiesta de la Pascua. 144,000 de las 12 tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que va. Desde el libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar y de abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. Cuando el libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar y de abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Agradecidos por este nuevo día, por esta nueva tarde que Dios aún nos tiene con vida. Vamos a continuar con este glorioso compañerismo y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial en esta tarde para que nos guíe a través de la lectura. Muchas gracias, Padre Eterno, por habernos permitido acercarnos una vez más, Señor, ante tu presencia. Señor, esto es la lectura y el compañerismo contigo, Padre amado. Tú dijiste allá en Daniel 12, Daniel quiso ver estos tiempos, como dice, yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Oh Padre amado, entonces Apocalipsis 18 vino, 17 vino en la cena, Señor, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunciaste a tus siervos los profetas, oh Padre. Ningún misterio ya está oculto, todo ha sido revelado, Padre amado. Profetas quisieron vivir estos tiempos y tú nos has dado este privilegio de vivir y que tú nos has enviado a existencia en este último tiempo, Padre, para cumplir tu promesa, Señor, de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Señor Dios Todopoderoso, en esta tarde permite entrar rápidamente en la escena de tu palabra, de tal manera que podamos entender lo que tú quieres decir en esta tarde, Señor, a través de tus mensajes, oh Padre. Te lo pedimos, que abra vuestra sabiduría, entendimiento, Señor, para captar el mensaje en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado La incredulidad no estorba a Dios. Este mensaje fue predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 28 de enero del año 1962. Y vamos a continuar con la lectura en los párrafos 45. Regresemos un párrafo para formar el cuadro. Dice, miren, la fe es ridícula para todos excepto para Dios y para el que la tiene. Miren, no es ridícula para Dios, porque Él es el autor de la fe. Y no es ridícula para el hombre que tiene la fe, porque él es un creyente en Dios. Así que no es ridícula para él. Dios es el autor de ella. Él la creó. Y el hombre que la recibió de parte de Dios, por supuesto, no es ridícula para Dios, porque él la creó. Él sabe lo que es. 45. Y el creyente que la recibe no es ridícula para él. Porque por medio de eso es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ni se gusta, ni se siente, ni se huele, ni se oye. Pero él sabe que está allí. No es ridícula para él, porque es como que ya está hecho. Ven, él no tiene que preocuparse por nada. Él sabe que Dios lo dijo y que Dios lo expresó. Eso es suficiente para él. Muy bien, así que nosotros queremos tener fe. Dios quiere que tengamos fe y la incredulidad no destruirá sus planes, no le hará nada a sus planes, seguirán adelante de todas maneras. Me gustaría ver a alguien tomar su incredulidad y detener el sol. Bueno, usted dice que su fe. Oh, sí, lo detuvo. Josué lo detuvo. La fe sí lo detendrá, pero la incredulidad de ustedes no llegará a ninguna parte, ¿correcto? No. Párrafo 46. Ustedes, perdón, 46, vean a una nube subir y vean si su incredulidad de que no va a llover, vean si no llueve de todas maneras. Bueno, ustedes dicen, ¿serviría eso de algo? Oh, sí, la fe lo hará, ven. La incredulidad no tiene nada, perdón, la incredulidad no tiene valor en lo absoluto. Párrafo 47. Ustedes son controlados por dos elementos, o creen o no creen.
Miren, tomemos la incredulidad y veamos lo que ella hace. Ella cree una preocupación y trae opresión y no los puede ayudar en lo absoluto. No hay nada de valor en la incredulidad. Si ustedes, por ejemplo, digamos que usted iba a ser fusilado mañana al amanecer, no le ayudaría nada a usted que se preocupara al respecto. No le ayudaría en lo absoluto. Únicamente empeoraría la situación para usted, así que ustedes no pueden hacer eso, no es bueno hacer eso. Bueno, usted dirá, ¿qué hace la fe? Eso, ¿qué hace la palabra de Dios? Crea una fe. Bueno, ¿qué pudiera hacer la fe si usted iba a ser fusilado en la mañana? ¿Qué puede librar? Me ha liberado muchas veces, seguro, ven, no hay valor en la incredulidad. Todo el valor que hay está en la fe, creyendo la palabra de Dios, tomando a Dios en su palabra. 48. Miren, hace tiempo, antes de que ellos censuraran la Estatua de la Libertad, un regalo de Francia para los Estados Unidos. Tengo entendido que ahora está censurada, que no, uno ya no lo puede subir. Yo tuve el privilegio de subirla en una ocasión y subí hasta el brazo de la estatua. Y luego de allí fuimos a un lugarcito, el guía y yo. Estaba allí una ventana y yo estaba mirando a lo lejos, acordándome de mi primo cuando él llegó a casa proveniente del ejército, todo golpeado y herido de bala. Pero cuando el barco iba entrando a la orilla, él dijo, Billy, ellos sacaron las sillas de ruedas y los cascos en las camillas a la parte de arriba, donde pudiéramos ver a lo lejos. En la Primera Guerra Mundial. Eso fue antes que hubieran edificado los grandes edificios de mucha altura en Nueva York y ellos podían ver una estatua de la libertad como levantándose del agua. Él dijo que empezaron a tocar, Mi país tuyo es, dulce tierra de libertad. Los viejos veteranos, heridos y golpeados, balaceados, inválidos, cuando ellos vieron esa estatua levantarse en el agua, así dice que ellos se postraron y empezaron a gritar. ¿Por qué? Porque detrás de eso una madre esperaba, una novia esperaba, una esposa esperaba, los bebés esperaban. Yo pensé, si eso hizo a un soldado sentirse de esa manera, ¿qué será cuando nosotros veamos la vieja y cruenta cruz allá a los lejos? Un veterano llegando con las heridas y golpes del campo de batalla. Oh, yo quiero estar en la cubierta del viejo barco de Sion y levantar mis manos y decir, sublime gracia, cuán dulce el sonido, oh, cuánto amo Jesús. 49. Yo estaba mirando a través de esa ventana pensando en eso y me fijé que tirados al lado de ahí había un montón de gorrioncitos muertos y parecía que las acababan de matar. Le dije al guía, dije, esos gorriones. ¿Los envenenaron ustedes? Él dijo, no les envenenamos. Yo dije, bueno, ¿por qué están aquí tirados muertos alrededor de esta ventana? Él dijo, ellos se reventaron los sesos al estrellarse contra la ventana. Y yo dije, ¿cómo sucedió eso? Él dijo, anteanoche hubo una tormenta. Y dijo, cuando la tormenta estaba soplando y los vientos remolinando y los árboles zarandeándose y los relámpagos relampagueando, él dijo, esos pajaritos, al tratar de encontrar un refugio, dijo, ellos entraron en la luz de ese faro. Y dijo, entonces, ¿y si ellos solo hubieran usado la luz para encontrar amparo, hubieran estado a salvo? Pero lo que trataron de hacer fue de volar y apagar la luz golpeándola, y eso únicamente lo cegó, y ellos se reventaron los sesos al estrellarse y están allí muertos. Párrafo 50. Yo no dije nada en ese momento, pero pensé, ¿cuán cierto es eso? Los incrédulos, en lugar de tratar de usar la luz del faro, la palabra de Dios es una luz, de tratar de usar ese faro e ir con él para estar al amparo de Cristo, ellos se revientan los sesos al estrellarse contra él. Mueren en pecado y en deshonra tratando de apagar la luz golpeándole, cuando eso sería totalmente imposible. No puede haber los suficientes incrédulos que le levanten, ni los suficientes demonios que salgan del infierno que puedan apagar esa luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, ellos nunca la apagarán.
Así que hay una sola cosa que tenemos que hacer. Cuando brille en el sendero de ustedes, síganla. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correré, al justo, correrá al justo y será levantado. Si permaneces en mí, en la torre, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisierais y os será hecho. 51. Muchas veces yo he sido considerado, miren, yo digo esto igual que lo diría en mi tabernáculo. Yo no me sentiría mejor en mi tabernáculo, hermano Branca. ¿Cómo ocurrieron esas cosas? ¿Qué es lo que sucede y cómo sucede? Solo permaneciendo en Jesús, creyendo su palabra. Él prometió hacerlo y lo hará. Miren, tengo que apresurar. Párrafo 52. Muy bien. Jesús vino al mundo. Solo un comentario más. Tengo como unas 50 escrituras apuntadas aquí sobre esto. Así que, pero yo tomé estas, unas ciertas escrituras a las que puedo mirar aquí y referirme a ellas. Párrafo 53. Miren, Jesús, cuando él vino al mundo, él vino en el tiempo de una incredulidad masiva. Eso es correcto. Él vino de tal manera que causó que el incrédulo creyera más. Dios solo engaña a él. Es un padre tan maravilloso. Lo trajo en el tiempo correcto y le dio a él, como la gente pensó, un hombre, un nombre de hijo ilegítimo. Y nunca lo envió a él a ninguna de las escuelas y lo demás. Él era un niño algo raro, pero sin embargo había algo en él que parecía que lo que él decía era verdad. Lo que él hablaba así era. Párrafo 54, por último. Y él nunca tomó el mérito para sí mismo, sino que se relacionaba con Dios. No soy yo el que hace las obras, dijo él. Ustedes reclaman que Dios es su padre y dicen que él lo es. Y luego no me creen. Si ustedes no me creen, no me pueden creer. Crean las obras que yo hago. Ellas son mis credenciales. Ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que declaran si es verdad o no. Lean las escrituras, lo que el Mesías habría de hacer. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que Él era la palabra viviente de Dios. Ellas son las que dan testimonio de mí, las escrituras. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado La incredulidad no estorba a Dios. Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 28 de enero del año 1962. Para continuar con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 55 al 64. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje, la incredulidad no estorba a Dios. Párrafo 55. La incredulidad nunca lo detuvo a él. Él sencillamente siguió adelante. Él sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, limpió a los leprosos, siguió adelante. Y cuando ellos no creían que tales cosas podían suceder, y la incredulidad de ellos no detuvo a Jesús en lo absoluto, él siguió adelante haciendo lo que tenía que hacer. No le molestó para nada. Miren, tiene que haber incrédulos. Dios predijo eso. Y va a haber un creyente entre 10 incrédulos. Va a haber más que eso, quizás uno entre 1000, porque la iglesia está en la minoría. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Así que no esperen una gran cosa espectacular. El diablo siempre anda tras las cosas grandes, pero Dios, él se hace pequeño. Dios, un bebé en un establo, Jehová llorando. ¿Pudieran imaginarse a Jehová jugando como un muchacho adolescente? Él era Dios. Dios estaba en él. Eso es correcto. Él vino a expresar a Dios. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. 56.
Así que solo miren lo que Caifás pudiera haber reunido, lo que es llamado una gran campaña. Algunas veces pastores como estos, de una iglesia de tamaño ordinario, algunas veces ellos quizás tienen la idea de que, porque yo no salgo como Billy Graham u Oral Roberts o algo así, que quizás Dios no me ama tanto como a ellos. Escuchen, nunca crean eso. Algunas de las reuniones más poderosas que yo he tenido han sido en iglesias pequeñitas. Algunas veces 7 u 8 de nosotros en una casa en alguna parte, orando, ¿ven? Dios prometió reunir, no importa cuán pequeña sea la iglesia, Él prometió reunirse con nosotros. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. 57. Muy bien. Para terminar, déjenme decir esto. La incredulidad no detiene a Dios, no detiene su programa, no detiene su avance, no detiene nada, sino solo al incrédulo. Lo detiene a él en su pecado, y allí está él parado, mirándose a sí mismo. Hoy día dicen que no hay tal cosa como el Espíritu Santo, pero eso no lo detiene a él. La gente lo dicen que hoy no hay sanidad divina, pero ellos siguen siendo sanados de todas maneras. Dicen que no hay gozo. La gente sigue gritando de todas maneras. No hay tal cosa como ese bautismo del Espíritu Santo del que hablan ustedes los pentecostales. Pero la gente es llena de él cada día. Ellos quizás no sean capaces de explicarlo, pero saben que lo tienen. Esa es la cosa principal. Así que la incredulidad no detiene a Dios. Nosotros sabemos que lo tenemos. Yo estoy muy contento de asociarme con gente que lo tiene. 58. Oremos. ¿Le aman? Levanten sus manos. Nuestro Padre Celestial, en esta mañana estamos muy contentos al saber que no hay forma de explicar a Dios. No podemos explicar a Dios científicamente. Moisés no pudo haber tomado hojas del arbusto para llevarlas al laboratorio y darse cuenta qué clase de sustancia había sido rociada en esas hojas para que no se quemaran. Él no trató de hacer eso. Él sencillamente se sentó y le habló a él. Oh Dios, concede que estas pobres almas humildes en Phoenix, que van sin rumbo de un extremo a otro por estas calles, o aparentemente que andan de un extremo a otro por estas calles, aparentemente sin lugar a dónde ir, sin nada que hacer, que ellos oigan la voz de Dios desde este tabernáculo y desde otros tabernáculos en esta ciudad, y que vean el fuego de Dios sobre la gente, que vean cómo actúa la gente después de que lo ha recibido. Sus vidas son una zarza ardiendo. Que ellos no traten de entender científicamente todo al respecto, sino que solo entren al santuario y se sienten y hablen con él. Yo estoy seguro que encontrarán, como Moisés, cuando él dijo, yo soy el que soy. El yo soy nunca tuvo principio ni tendrá fin. Él siempre fue y siempre será. Nosotros creemos en ti, Dios. Y rogamos que aumentes nuestra fe, que la gran misericordia de Dios continúe estando con nosotros. Bendice a esta gente aquí esta mañana y santifica al creyente en tal magnitud que todos los grandes poderes de Dios puedan ser liberados en sus vidas, para que sean cartas vivientes leídas por todos los hombres y que la palabra de Dios pueda vivir en sus corazones y vidas. Bendice a nuestro bondadoso y amado hermano aquí, al pastor. Yo pido, Dios, que tú le concedas el deseo de su corazón, a él y a sus amados y a su iglesia. Concédelo, Señor. Perdónanos nuestras faltas y acondiciona nuestras almas para la llenura del Espíritu que viene, que creemos que pronto vendrá.
porque el enemigo ha empezado a entrar como río y dice que se levantaría aún, que el Espíritu de Dios levantaría bandera contra él. Estamos esperando en estos últimos días, como ya lo expresamos, que cuando las vírgenes fatuas empiecen a clamar por aceite, entonces sabemos que el tiempo está a la mano. Así que, Señor, estamos tomando inventario ahorita mismo. ¿Somos creyentes? ¿Creemos la palabra completa? Llena nuestras lámparas, tan llenas que demos luz en la oscuridad. Bendice la reunión esta tarde, en la reunión de compañerismo de los hombres de negocio. Te ruego, Dios, que salves muchas almas esta tarde. Y Dios Padre, te pido que vengas otra vez a esta iglesia, aquí esta noche, para estar con la gente y a las otras iglesias por toda la ciudad donde la gente se está reuniendo. Concédelo, Padre. Y algún día confiamos que nosotros, cuando estas palabras que se han dicho esta mañana y esta cinta estén siendo tocadas allá a lo lejos, en alguna parte, en los grandes cielos de Dios, que todos nosotros estemos allí sin mancha ni arruga, confiando únicamente en los méritos de Jesús. Concédelo, lo pedimos en su nombre. Amén. 64, Dios les bendiga. ¿Le aman? La congregación dice amén. Me gustaría que hicieran algo por mí antes de entregarle el servicio al pastor. Sé que son las 12 y ya es hora de irnos. Yo pienso que él tiene algo más que quiere hacer o decir, pero antes de que me vaya para prepararme para esta otra reunión que viene, me gustaría que me hicieran un favor. 65, este corito. Yo quiero elogiarlo a usted, señor, por el coro tan bien presentable, sin maquillaje, tan natural. Pudieran pensar que estoy loco, pero sí lo estoy. Aún estoy en la palabra. Cantemos con todo nuestro corazón. Yo le amo. Hermana pianista, por favor, ¿iría allí al piano? Yo le amo. Yo le amo porque él me amó a mí primero. A mí sencillamente me gusta mucho eso. ¿A ustedes no? 66. Oh, yo soy kentuquiano. Hay algunos kentuquianos aquí. Bueno, Dios bendiga sus corazones. Con razón, Arizona está progresando también. Oh, maravilloso. Hermano Ed Hooper, yo pensé que lo vi. Usted es de un poquito más al norte de Kentucky. Yo estaba pensando que él también era kentuquiano, pero creo que usted es de por allá, de Carolina, de algún lugar allá al norte, lo mejor que yo recuerdo. Amén, amén, hermana. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga, hermana Reina. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, La incredulidad no estorba a Dios, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 28 de enero del año 1962, concluyendo con este glorioso mensaje. Párrafo 67 dice, muy bien, todos de lo profundo de su corazón, ahora todos juntos, ahora de la manera que lo cantamos allá en el río. Ustedes saben, en las divisiones del río. Ahora todos, todos ahora. Yo le amo. Oh, qué dulce suena eso, porque él me amó a mí primero y me compró mi salvación en el madero del Calvario. 68. ¿No es eso hermoso? Ustedes saben, había un antiguo predicador que solía venir a verme. Él predicaba un poquito, luego corría para atrás y estrechaba mi mano, decía, ¡Gloria a Dios! Y luego corría al frente y predicaba un poquito más, el anciano hermano Ryan. Y yo pensaba, un día le dije, hermano Ryan, yo quiero preguntarle algo. ¿Por qué corre usted para atrás y estrecha mi mano todo el tiempo? Dijo, es que se me descarga la batería. Yo necesito cargarla un poquito. Dijo él, así que esto me está cargando para esta tarde. ¡Ven ustedes! Cantémosla con nuestras manos levantadas. Yo le amo. Eso es hermoso. Porque él me amó a mí primero y me compró mi salvación. Muy bien, hermano pastor, en el madero del Calvario. 69. ¿A cuánto les gusta un apretón de manos? ¿Les gusta eso? Ustedes saben, yo solía ser bautista,
Pero yo era la clase de bautista que estrechaba manos, pero no es de allí de donde me viene eso. A mí me gusta un buen apretón de manos. Hace tiempo mi esposa no está conmigo esta mañana y hermana Shotman, no quiero que le diga a ella, ve usted, yo fui al centro de la ciudad con ella. A mí me gusta un buen apretón de manos de la antigua. Ustedes saben, yo fui al centro y una señora dijo, hola, hermana Branham. Y yo no lo oí a ella decir nada. Yo dije, cariño, esa señora te habló. Ella dijo, yo le contesté. Bueno, dije yo, estoy seguro que ella no te oyó. Yo no te oí. Y estoy así de cerca de ti. Ella dijo, oh, yo me sonreí. Yo dije, mira, una sonrisita tonta. A mí me gusta un verdadero apretón de manos. A ustedes no, no les gusta eso. Párrafo 70. Hace algún tiempo allá, mire, esto es horrible, pastor, perdóneme. Allá, yo estaba allá en la Florida. Nosotros estábamos teniendo una reunión y teníamos una carga grande allí, como de muchas miles de personas se habrían reunido para sanidad. Y saben, los servicios de sanidad, ustedes saben cómo son, empujan y halan. Y allí uno de los hermanos vino a mí y dijo, la duquesa quiere verlo. Yo dije, ¿la qué? Y yo no sabía de lo que el hermano estaba hablando. Él dijo, la duquesa. Yo dije, ¿qué es la duquesa? Yo pensé que pudiera ser una holandés, como ellos le llaman por aquí, la leyenda del holandés perdido. Pensé que había allí un holandés perdido también, ustedes saben. Así que yo dije, no entiendo. Él dijo, bueno, es la mujer que es dueña de toda esta propiedad aquí. Y yo dije, bueno, mire, hay como unas 5.000 personas enfermas allá tratando de entrar también. O él dijo, pero esta es la duquesa, usted debe verla. Yo dije, ella no es más que los demás, ¿cierto? Ve, y ella simplemente es un ser humano. Y él dijo, al salir usted de la carpa aquí, ella estará allí. Párrafo 71, por último. Yo la miré a ella. Ella se acercó. Ahora, por favor, no piensen que esto es acrílico. Yo espero que no suene de esa manera, pero ella tenía un par de lentes en la punta de una vara. Miren, ustedes saben que no pueden ver a través de una vara sostenida lejos así. Y ella dijo, ¿es usted el doctor Branham? Yo dije, no, señora, no, no, no. Yo dije, yo soy el hermano Branham. Ella dijo, estoy encantada de conocerlo. Y ella extendió esa mano con el oro suficiente en ella como para enviar una docena de misioneros alrededor del mundo 10 veces. Y mantenía su mano extendida en alto, así. Miren, esa no es la manera para dar un apretón de manos. Yo estiré mi mano y agarré esa mano gorda y grande. Le dije, bájela aquí para así reconocerla cuando lo vea otra vez. A mí me gusta un buen apretón de manos, a ustedes no. Démoslo unos a otros mientras cantamos otra vez. Yo le amo, todos ahora, yo le amo. Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, mi hermano. Porque Él me amó a mí primero, eso es correcto, y me compró mi salvación en el madero del Calvario. Dios le bendiga hasta que nos volvamos a ver. Miren, levantemos nuestras manos hacia Él. Yo le amo, hermano pastor. Amén, hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido este glorioso mensaje, La incredulidad no estorba a Dios, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 28 de enero del año 1962, que quede guardado en cada uno de vuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas. Es verdaderamente para nosotros un privilegio de continuar este compañerismo, la lectura de nuestros mensajes de nuestro profeta Elías. Nuestro siguiente mensaje a lecturar se titula Una paradoja, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 28 de enero del año 1962. Esto ya es en el mismo día, pero en la tarde y noche. Continuamos e iniciamos este nuevo mensaje, hermana Margarita. Dios le bendiga en los párrafos 1 al 10.
Mil disculpas, mis amados hermanos y hermanas, creo que la hermana Margarita todavía no tiene el mensaje. Vamos a continuar con la lectura. Hermana Reina, puede continuar en los párrafos de 1 al 10. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuando con la lectura, iniciando con la lectura, una paradoja. Párrafo 1. Mientras permanecemos de pie por un momento, oremos. Nuestro Padre Celestial, nos acercamos a tu trono de misericordia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos llegando al final de esta reunión y se nos ha sido dicho en las Escrituras que Jesús, al final de la fiesta, se puso de pie y lloró. Había una expectativa en él que esperaba que fuese cumplida. Dios, estamos con una gran expectativa, conociendo la flaqueza de los seres humanos. Pero Dios, estamos esperando un gran derramamiento de tu espíritu, algo extraordinario. Al mirar a tu pequeño siervo, Cal Williams, el verle sus pequeñas manos retorcidas, arrastrando sus pies por el suelo, sentado, teniendo que usar en su nariz algo constantemente para poder respirar, y conozco que él ha trabajado día y noche. Mi corazón se entristece. Dios, tú no lo decepcionarás. Y esta semana, mientras lo he pasado en este valle con estos tus siervos, predicando en sus iglesias, nunca me dijeron qué predicar, solo dijeron continúe. Y el ver esa fina cooperación y hermoso espíritu, ellos también están aquí con expectativa de que suceda algo. Nosotros sentimos literalmente el clamor del Espíritu Santo dentro de nosotros. Ven, Señor Jesús. Llena nuestros corazones que esperan. Danos a aquellos que estamos buscando, Señor, una gran medida de tu gracia, te pedimos. No somos dignos de pedir tal bendición, pero Señor, ninguno de nosotros es digno, pero no estamos dependiendo de eso. Solamente estamos pensando en el sacrificio que Jesús hizo por nosotros para limpiarnos. Y hemos venido pidiendo en su nombre ahora que cada corazón sea ministrado desde este momento hasta la clausura del servicio, que cuando tengamos que despedirnos de aquí hacia nuestros diferentes lugares de origen, que podamos decir como aquellos que iban a Emaús, ¿acaso no ardían nuestros corazones dentro de nosotros? Porque el Señor resucitado caminaba con ellos y Él hizo algo en sus medios después de haber caminado con Él todo el día y ellos no entendían quién fuese. Ellos supieron que era una bendición el estar con tal maestro, pero cuando Él hizo algo igual como lo que Él había hecho antes de la crucifixión, ellos sabían que ningún hombre podía hacerlo como Él. Entonces realmente supieron que era el Señor Jesús. Rápidamente se fueron a contarlo a otros. Dios, oramos para que eso se repita de nuevo este día. Obra de una gran manera que sobreabunde para nosotros, Señor. Que podamos dejar esta convención el día lunes por la noche y vayamos a nuestros hogares y diferentes lugares diciendo, ¿acaso no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras lo escuchábamos a Él hablarnos a través de sus diferentes siervos durante toda la convención? Concede estas cosas, Señor, a tus siervos indignos, en el nombre de tu Hijo Santo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Párrafo 4. El hermano Branham habla con alguien en la plataforma. En verdad que este es un tiempo extraordinario para mí y estoy también bajo una gran expectativa y esperando que algo suceda durante esta reunión que será diferente. Y si es que cerramos los servicios esta tarde, estoy seguro que todos nosotros podremos decir, fue muy bueno haber estado aquí. La primera noche escuchamos al hermano Oral Robert
y su poderoso mensaje al pueblo sobre la decadencia en la moral de las personas. Luego llegó uno de los mensajes de mayor impacto por 12 o 15 minutos de nuestro hermano Velmer Gardner. Lo observé y lo admiré de gran admiración. ¿Cómo fue que pudo dar tanto en tan poquito tiempo? Párrafo 5. Le estaba comentando a mi esposa allá atrás sobre ello cuando llegamos a casa y ella dijo, pues, dijo, Bill, con ellos siempre es así. Tú los retienes por mucho tiempo. Yo le dije, cariño, soy tan lento. No puedo pensar tan rápido. Dios simplemente es tan misericordioso por permitirme ser lento, supongo. Me deja continuar así, me muestra su bondad. Y luego escuchar a un doctor de medicina la otra noche, sí, anoche, correcto, hermano Shaskarian, usted sabe, tengo muchos amigos finos que son doctores de medicina. Fui entrevistado por la Clínica Mayo. Ustedes saben, ustedes recibieron una revista. Creo que se llama Selecciones. Hace como unos 5 años, el milagro de Donnie Morton, allá en California. Y yo me reuní con ese grupo de doctores allá, los hombres más amables que ustedes pudieran conocer. Pero cuando escuché a ese doctor la otra noche dando esa exhortación tocante a Jesús, yo pensé que él pudiera ser muy bueno en sus diagnósticos al momento de examinar el cuerpo físico. Y él no estuvo muy bien, o mejor dicho, no estuvo nada de mal al diagnosticar la condición espiritual. Él dio un diagnóstico muy bueno de eso. Y las personas que él dijo, yo espero nunca tener la necesidad de su servicio, pero si yo alguna vez lo tengo que llamar, yo quiero un hombre como ese para realizarme una operación, si es que alguna vez pudiera requerir una. Un hombre que tiene su confianza en el Señor. Y a propósito de ello, al escuchar a los otros hombres, unos de ellos que yo ni siquiera conocía, ciertamente creo que estaría bien si nos fuéramos ya a casa. Sería maravilloso, pero yo creo que Él nos va a conceder más bendiciones, porque hay muchos aquí. Yo estoy esperando escuchar a este hermano Brown. Creo que mañana en la noche, y yo nunca he episcopal, que la congregación se ríe. Alguien dice presbiteriano. Con un error como ese sería mejor que leyera la escritura y continuara, ¿no es así? Permítanme decir esto, hermano Brown, un hermano en Cristo. En eso sé que estoy correcto. Yo he escuchado mucho sobre él y de seguro lo quiero oír. Conseguimos reunirnos con todos nuestros amigos y después ese pequeño mensaje exaltado, todo entrecortado de ayer en la mañana. Luego el ver a Satanás brincar sobre una mujercita y sacarla de manera apresurada para allá. Oh, si la gente solo fuera espiritual. Parado aquí, yo sentí esa gran presión. Ella se salió y yo oré. Padre Celestial, envía el Espíritu Santo tras ella. Él la tomó allá afuera, la trajo de nuevo, echó el demonio de ella. Y yo entiendo que ella ahora recibió el Espíritu Santo. Así que estamos agradecidos por eso. En mi nombre echarán fuera demonios. Párrafo 9. Ahora abramos a una escritura. Y tengo como unas 6 páginas de ellas escritas aquí, pero no las tomaré todas, sino solo unas cuantas. Y simplemente quiero darle las gracias a todos ustedes por su fino compañerismo y cooperación y por soportarme de la manera que ustedes lo hacen. Estábamos en una pequeña iglesia esta mañana, la iglesia de Dios de por aquí, en alguna parte. Nos fuimos en esta dirección y regresamos en, no sé dónde se encuentra, pero ciertamente también tienen allí a un pastor muy amable. Y esa iglesia había esperado. Llegué atrasado 10 días a esa iglesia. 10 días tarde, pero ciertamente disfrutamos unos momentos maravillosos en compañerismo con el Señor Jesús. Párrafo 10. Ahora bien, ustedes que anotan los textos,
si pudiera llamarlos así, o ustedes que anotan la lectura de la escritura, será en Josué, en el libro de Josué, sintiendo que el Espíritu Santo ha puesto esto en mi corazón para esta tarde. Josué 10, 12, un solo versículo. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Se pudiera decir, ¿no es acaso un texto muy inusual? Eso es correcto, o mejor dicho, es una escritura muy inusual. Mi texto esta tarde es una paradoja. Ustedes saben, Dios toma las cosas inusuales, hace cosas de maneras inusuales, y Él es muy fuera de lo común, pero todas las cosas les ayudan a bien a los que lo aman a Él. Y de esta conclusión sacaré el tema de una paradoja. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje titulado Una paradoja, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 28 de enero del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Margarita, párrafos 11 al 20. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes. Una paradoja del año 620128, párrafo 11. Ahora, bien, fui a, pensando en eso, tomé el diccionario y pensé, esa es una palabra muy inusual. Nosotros no la usamos mucho. Y pensé, tal vez, Señor, debido a que tú pusiste eso sobre mi corazón, pueda que haya algo allí que yo debería investigar. Y el diccionario Webster dice que una paradoja es algo que es increíble, pero que es cierto. Algo que es increíble, pero sin embargo, es cierto. No pareciera ser cierto en nada, pero sí es cierto. Eso es una paradoja. Párrafo 12. Entonces comencé a pensar en todas las paradojas que pudiéramos señalar. Y si nosotros nos detuviéramos esta tarde, los asombraríamos a ustedes de ver cuántas cosas hay que científicamente no pudieran ser así, pero sin embargo así son. Este mundo suspendido en el espacio es una paradoja. Se nos dice que está dando revoluciones completando un ciclo cada 24 horas y es aproximadamente 25 millas, 40 mil kilómetros alrededor del mundo. Y ustedes saben que no hay manera, no hay nada en el mundo que se mueva así de perfecto como la Tierra se mueve. Y el eclipse de luna del gran sistema solar, ¿cómo es que ellos están suspendidos en el aire, girando tan perfectamente y girando alrededor del Ecuador a tal grado que ustedes lo pueden calcular por 20 o 30 años de anticipación y no fallar ni un segundo? Párrafo 13. Yo tengo un reloj aquí. Fue un obsequio de uno de unos buenos amigos de cuando yo estuve en Suiza. Solo es un reloj común suizo. Es un pequeño reloj que probablemente cuesta como unos $150. Más o menos, pero para mí es uno bueno y le llaman el Vulcan Cricket. Y es uno de los mejores relojes que yo he usado. Sin embargo, yo lo puedo poner a la hora. Y en 2 o 3 meses o está adelantado o está retrasado. Y no tenemos nada que se pueda mantener en perfección. Pero el tiempo de Dios es perfecto. No falla ni un tic. ¿Cómo es que esta gran bola celestial está suspendida en el aire y sin estar atada a nada, dando revoluciones alrededor y alrededor de esa manera cada 24 horas y cada 12 meses completamente da vueltas al sol y regresa? Verano, invierno, otoño, primavera, exactamente perfecto.
y ha estado haciendo eso por miles de años. No hay un hombre en la tierra que pueda explicar eso. Párrafo 14. ¿Dónde queda arriba y dónde queda abajo? ¿Está el polo norte arriba o está el polo sur arriba? No sabemos, porque estamos en el espacio. Si ustedes arrojan una pelota en el aire y la observan, no hará dos revoluciones en el mismo lugar. Está cayendo, subiendo y hace su propio viento. Y, igual que la Tierra, la gravedad sosteniéndolo, pero no hará dos revoluciones en el mismo lugar. O está subiendo o bajando. Pero sin embargo, esta gran bola ha dado vueltas por miles de millares de años, sin fallar una pista. Eso es una paradoja. Párrafo 15. Es una paradoja cuando ustedes observan esa luna. Miren las mareas allá en la costa, como esas olas amenazadoras, como cuatro quintas partes de la Tierra casi está en agua. Vaya a la orilla del mar y observe esa marea. Mientras esas grandes olas amenazadoras se rompen allá, media milla, 800 metros o más dentro del océano, golpeando contra esa orilla del océano, porque no la traspasa. Solo hay una sola cosa que le impide traspasar. Esa es la luna. Esa luna es el guardián de Dios. Ella vigila esa orilla del mar, porque Dios ha puesto sus límites y no puede traspasar eso. Pero cuando esa luna empieza a voltear para mirar al Padre, fíjese en qué hace esa María sigilosamente. Mejor, entra sigilosamente. Luego, cuando ella voltea de nuevo, regresa a su lugar otra vez. Tiene que regresar a su lugar, porque él es el guardián de Dios. Esa luna, estando millones de millas alejada de la Tierra, ¿cómo puede afectar a la Tierra? ¿Cómo puede trazar un límite? ¿Por qué ese mar no entra unos cuantos cientos de millas y luego se detiene? No puede traspasar eso. Y él tiene un guardián para asegurar que no lo traspase. Y cualquiera sabe que cuando la luna baja, la marea baja con ella. Cuando se levanta con ella. Otra paradoja, nadie lo puede explicar. No sabemos cómo puede ser eso. ¿Qué efecto tiene esa luna sobre la Tierra? ¿Y qué le hace a la marea? Es una paradoja. Nosotros podemos plantar una semilla en la Tierra y esa simiente yacerá en la Tierra todo el invierno, como por ejemplo un trigo. Esa semilla de trigo está compuesta de una cáscara en lo de afuera. Entonces el interior es la pulpa y en medio de esa pulpa está el germen. Eso es vida. De esa manera ustedes están compuestos. Ustedes tienen, consiste de alma, cuerpo y espíritu. Lo de afuera, lo cual es el cuerpo, está controlado por cinco sentidos. Ustedes hacen contacto con ese cuerpo por cinco sentidos. Vista, gusto, tacto, olfato y oído. Dentro del cuerpo está un alma. Dentro del cuerpo está un alma. Esa alma tiene cinco puertas, conciencia y lo demás, memoria, pero dentro de esa está el espíritu. Eso es lo que lo controla todo. Únicamente hay una sola puerta para eso, y eso es el libre albedrío para actuar, recibir o rehusar. Y esa semilla, al plantarla en la tierra, luego, ¿qué sucede? El invierno viene y la revienta. La cáscara se termina, la pulpa se termina. Y ese germen de vida, ustedes no lo pueden encontrar. Pero en la primavera, vuelve otra vez. Hermoso. Hace tiempo estaba allá en Kentucky, cazando ardillas. Y yo tuvimos un clima seco y no podíamos encontrar ninguna ardilla. Así que nos cruzamos a la parte montañosa de la región. El señor Wood, un amigo mío, dijo, bueno, hermano Bran, dijo, yo conozco a un hombre allá que tiene mucho bosque y hay algunas grandes cañadas profundas. Probablemente esté húmedo allá. Nosotros podamos escabullirnos por allí. Párrafo 19. Y mientras estuve por aquel rumbo, pues llegamos a su casa.
y el Señor diga, no querrás bajarte del automóvil porque él es un incrédulo. Él sencillamente no cree en Dios y él maldice la sola idea de pensar en Dios. Yo dije, muy bien, me quedaré en el automóvil. Así que entonces llegamos y él se caminó hacia un árbol pequeño de manzano donde estaba sentado el anciano como de unos 75 años. Y él lo saludó y yo lo llamo. Y lo llamó por nombre. Él dijo, mi nombre es Van Hood. Él dijo, me gustaría saber si pudiéramos casar en tu propiedad. El anciano lo miró a él, dijo, ¿eres tú el hijo de Jim Wood? Él dijo, sí, yo soy. Él dijo, puedes hacerlo con confianza. A cualquier parte que quieras ir, hay bastante lugar aquí. Yo tengo 500 acres de bosque. Bueno, ¿cómo está Jim? Hablaron un momento, párrafo 20. El hermano Wood dijo, ahora, él era un testigo de Jehová y su hijo, que estaba inválido, que tenía encogida una pierna, fue sanado en una reunión. Él es un contratista, así que él dejó de ser contratista, se mudó al lado mío, ha estado allí como por unos 10 años. Ahora bien, toda su familia, por medio de visiones, todos ellos aún habiendo sido lectores en el movimiento de los testigos de Jehová, todos ellos están llenos con el Espíritu Santo. Así que entonces, parados allí, él dijo, yo traje a mi pastor conmigo. Y ese anciano dijo, Wood, ¿me quieres decir que has llegado a tan bajo que tienes que traer un predicador contigo donde quiera que vas? Entonces pensé que era tiempo para bajarme del automóvil. Así que me salí del automóvil y me acerqué donde estaba sentado el caballero anciano. Yo dije, ¿cómo está usted? Él dijo, ¿cómo está usted, señor? Él le dijo, ¿y es usted un predicador? Yo dije, sí, señor, se supone que lo soy. Y él dijo, bueno, pues, él dijo, no le tengo mucho respeto a esos tipos. Yo le dije, pues, son unos tipos muy buenos, muchos de ellos. Y él dijo, bueno, los buenos son del tipo que todavía no conozco. Y él dijo, sí, señor. Y él dijo, yo creo. Yo dije, ¿quién lo hace hacer decir eso? Párrafo 21. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando un nuevo mensaje titulado Una paradoja, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 28 de enero del año 1962. Continuamos con la lectura. Párrafo 21 dice, él dijo, yo creo que ellos le están ladrando al árbol equivocado. Ahora, todos saben que un perro con el que uno caza en la noche, si él le ladra al árbol equivocado, eso siempre lo engaña a uno. Así que él dijo, ellos están ladrando al árbol equivocado. Y él dijo, ellos reclaman que tienen algo atrapado en el árbol, pero no, nunca lo pueden ver. Sí, señor. Y él dijo, ellos siempre están hablando sobre algo, pero no pueden producir nada. Sí, señor. Él dijo, hubo un cierto predicador que vino aquí hace como unos 2 años, aquí arriba a un lugarcito llamado Acton, allá en el campamento metodista. Ellos tuvieron una reunión. Dijo, había una hermana anciana que vive aquí arriba en la colina que se estaba muriendo de cáncer. Y dijo, este hombre nunca había estado en esta región. Párrafo 22 dijo, en la reunión esa noche donde varios miles de personas se habían reunido, él dijo, la hermana de esta mujer estaba sentada allí llorando con respecto a su hermana. Dijo, ya ni siquiera se podía subir en el original de cama. Mi esposa y yo teníamos que cambiarle la sábana de debajo de ella. Y dijo, ella, su hermana allá estaba llorando. Dijo, ese ministro miró a esa mujer y la llamó por su nombre y dijo, usted está llorando debido a una hermana que se está muriendo de cáncer allá en una cierta colina. Sí, dijo la mujer. Dijo, el ministro dijo, así dice el Señor. Tome inmediatamente ese pañuelo que usted tiene en su monedero, el que usted metió en su monedero cuando salió de su casa. Y lo sacó del cajón de arriba de un tocador, un pañuelito como con una inicial en la esquina de él. Un pañuelo blanco con una inicial azul. Tome ese pañuelo y póngala sobre la mujer en el nombre del Señor. Y dijo, ella sanará. Párrafo 23.
Bueno, dijo, la mujer se fue con algunas otras personas y dijo, honestamente, son casi 3 millas, 4.8 kilómetros, hasta allá. Dijo, nosotros pensamos que tenían allá al ejército de salvación en la ladera de esa colina alrededor de las 10 una noche. Dijo, pero nosotros fuimos allá a la mañana siguiente y la mujer anciana estaba de pie cocinando el desayuno, desayunando pasteles fritos de manzana. Y dijo, de eso hace 2 o 3 años. Y dijo, ¿y sabe qué? Ella ni siquiera se ha enfermado con un solo día desde entonces. Él dijo, ahora, si yo pudiera ver algo como eso suceder. Oh, yo dije, usted, hermano Wood, volteó a verme y yo meneé mi cabeza. Así que él dijo, estaba yo parado allí con tierra y sangre de ardilla y todo, la barba así de larga por causa de haber estado en las colinas acampando. Y dije, ¿eso lo desconcertó? Él dijo, no, señor. Yo dije, ¿le importará si me como una de esas manzanas? Él dijo, cómaselo, las avispas se las están comiendo. Yo dije, muy bien. La restregué en mis pantalones viejos y sucios y le di una mordida. Yo dije, es una rica manzana. Él dijo, seguro que lo está. Yo planté ese árbol allí hace 35 años. Oh, yo dije, veamos, esta es casi la última semana de agosto. Sí, señor. Yo dije, señor, yo le quiero hacer una pregunta. Él dijo, hágalo. Yo dije, cuando usted plantó ese árbol allí, ¿qué tan grande estaba? Oh, él dijo, solo era un broto, como así de alto. Oh, y yo dije, le quiero preguntar, ahorita es la última semana de agosto. Ni siquiera hemos tenido una noche fría, pero todas las manzanas de ese árbol se han caído y las hojas se han caído de él. La vida de esa hoja ha regresado a la raíz. Eso es correcto. Yo dije, señor, ¿por qué se cayó esa hoja? ¿Se desgastó? No, él dijo, pues la vida la dejó. Oh, ya veo. Y entonces la vida la dejó y regresó a las raíces. Sí. Yo dije, señor, si ella no regresara a la raíz, ¿entonces qué? Bueno, él dijo, el árbol tiene que regresar a las raíces. El árbol no viviría, moriría, el invierno lo mataría. Dijo, algunas veces llega a 20 o a 30 bajo cero, 28.9 grados y 34.4 respectivamente, por aquí, párrafo 24. Y yo dije, oh, yo dije, señor, dígame. ¿Qué inteligencia le dice a esa savia que deje el árbol y que se vaya a las raíces durante el invierno? Ahora bien, usted eche un balde de agua en el poste allá y vea si a mediados de agosto el agua empieza a bajar a la parte baja del poste. Yo dije, el árbol no tiene inteligencia, no sabe la sazón, no tiene inteligencia. Sin embargo, hay una inteligencia en alguna parte que envía la vida de ese árbol a raíz para preservar su vida. Él dijo, yo lo había pensado de esa forma. Yo dije, entonces usted lo ve aquí mismo en su patio. ¿Para qué quiere ver a ese predicador entonces cuando usted lo ve aquí mismo? Yo dije, la misma inteligencia que me dijo que la hermana de esa mujer se está muriendo de cáncer y en una visión la vi a ella sanada. Esa misma inteligencia está tan cerca de usted a tal grado que controla el árbol que está plantado en su patio. Él se levantó y estrechó mi mano. Yo lo guié a Cristo esa tarde. Él murió como un año después. Perdón. Yo estuve allá este año y conocí a su viuda. Yo fui allá a pedirle permiso para casar. Ella primero me iba a correr del lugar cuando llegué allí. Yo dije, espere un momento. Ella no estaba allí cuando pensé. Párrafo 25. Ella me dijo, señor, ¿qué no sabe usted leer? Y yo dije, sí, señora. Yo me acerqué y yo dije, no me conoce. Ella dijo, no, señor, no le conozco con esas placas de Indiana en ese automóvil. Y yo dije, yo soy el hermano Branham. Oh, ella empezó a llorar y levantó sus manos y empezó a alabar a Dios. Ella dijo, hijo, tú puedes casar en cualquier lugar que quieras. Quédate con todo el tiempo que quieras. ¿Qué fue eso? Fue una paradoja. Nadie lo sabe, nadie. Ustedes no pueden encontrar la inteligencia que controla a la madre naturaleza, pero es una paradoja, no lo podemos explicar. Párrafo 26.
Yo estaba pensando de la muerte y hablando sobre hojas. Una hoja cuelga de un árbol para servir un propósito. Y ustedes y yo estamos colgados en un árbol de vida después que aceptamos a Cristo. Y después de un tiempo, cuando cambia la sazón, la vida sale de esa hoja y se va a la raíz y regresa otra vez al año siguiente trayendo una vida, una nueva hoja. Y nosotros cristianos que creemos en Cristo tenemos vida eterna y estamos colgados en el árbol de vida. Pero algún día esta vieja hoja se caerá, regresará al Dios que la dio únicamente para salir otra vez en otra sazón. En esta sazón estamos divididos, somos hombres y mujeres, y todo lo que esto es una sazón de semilla. El árbol continúa año tras año para ser testigo y dar testimonio del Dios vivo. Amén. Párrafo 27. El sol sale y se oculta para mostrar nacimiento, muerte y resurrección. Nacimiento, muerte y resurrección, perfectamente en ciclo. Verano, invierno, otoño y primavera, perfectamente mostrando muerte, entierro y resurrección. Muerte, entierro y resurrección. Pero cuando nosotros salgamos otra vez, será una sazón completamente nueva. Será en el milenio. Ya no habrá muerte. Oh, nosotros nos pudiéramos quedar toda la tarde en ello. Cuán hermoso es ver las paradojas de Dios y ver cómo Él las lleva a cabo. En Hebreos del capítulo 11 y el versículo 3 dice allí que Dios hizo el universo, que constituyó el universo de lo que no se veía. Esta mismísima tierra en la que estamos es una paradoja. ¿Qué es? Es la palabra de Dios hecha manifiesta. Piénselo. La silla en la que ustedes están sentados, el suelo donde ustedes ponen sus pies es la palabra hablada de Dios. Él los hizo sin nada en con qué hacerlos. La única cosa que él tenía era su palabra, y su palabra es en sí una creación. Una vez que es hablada, no puede volver hasta que haya cumplido aquello para lo cual se envió. ¡Aleluya! Párrafo 28. Doctor, me estoy empezando a sentir religioso. Su palabra no puede volver hasta que ella haya cumplido aquella para la cual ha sido hablada. Dios está esperando esta tarde en gente que echará mano de esa palabra y se aferrará a ella hasta que haya cumplido el propósito por el cual fue enviada. Sí, ella no puede volver. Es una paradoja. Toda la palabra de Dios es una paradoja. No puede volver. Tiene que cumplir aquello para lo cual fue hablada. Párrafo 29. Ahora bien, iremos a nuestro texto. Josué, conforme vayan leyendo por todo el camino, perdón, por todo el capítulo, se darán cuenta que la Biblia dice que no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, que hubiera atendido Dios a un hombre. Yo tengo una hija adolescente, Rebeca. Ella está en la escuela secundaria y hace tiempo yo estaba leyendo eso y ella dijo: "Papi, debe haber un error allí en alguna parte". Yo dije: "No hay error, no hay errores en la palabra de Dios". Ella dijo: "Papi, Josué no detuvo el sol, papi". Yo dije, ella dijo: "Él detuvo la tierra". Yo dije: "Rebeca, él detuvo el sol". Ella dijo: "Papi, él no podía haber hecho eso". Bueno, yo dije: "¿Piensas tú que la palabra de Dios comete un error, cariño?". Dijo: "No, yo no creo eso, papi, pero creo que Josué simplemente no entendía". Yo dije: "Conocía a Dios lo suficientemente como para ejecutar un milagro como ese, y todavía él no entendía. Él sabía de lo que estaba hablando". Ella dijo: "Papi, el sol ya está parado, no se mueve, él detuvo la tierra". Párrafo 30, por último. Yo dije: "Él no se estaba refiriendo a ese misil". Él dijo: "Detente en Gabaón, en el valle de Ajalón, detente". Y el sol nunca se movió de Gabaón ni de Ajalón, pero 24 horas, por 24 horas, perdón, él no estaba hablando sobre ese misil allá, él se estaba refiriendo a la luz del sol cruzando la tierra. Él no estaba interesado de eso, él estaba interesado de que hubiera suficiente luz como para derrotar al enemigo de Israel.
Él estaba hablando del sol, la reflexión del sol. Ese es el sol al que él se estaba refiriendo. La palabra de Dios no comete errores. Lo que ella dice no necesita alguna, no necesita la interpretación de alguien para torcerla y hacerla decir algo que ella no dice. Solo tómela por lo que ella dice, porque es la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Continuamos con la lectura. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Una paradoja, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 28 de enero del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Erika. Dios le bendiga en los párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, una paradoja del año 620128, párrafo 31. Ahora, sin embargo, estando eso escrito allí, el escritor que escribió este libro y dijo que nunca había habido algo igual, ese mismo Dios que detuvo el sol dijo esto en Marcos 11:22 y 23. Él dijo, Jesús dijo cuando él estaba hablando tocante el árbol. De cierto os digo, que si tú dices a este monte, quítate, y no dudas en tu corazón, sino crees que será hecho lo que tú dices, lo que tú has dicho te será. Ahora no fue solo para Josué, fue para cualquier creyente que pueda tomar la palabra de Dios. Primero ustedes tienen que tener el motivo correcto y el objetivo correcto, la razón correcta para ello. Ahora, pero eso fue una paradoja. 32. Nosotros sabemos, muchos de nosotros sabemos. Yo mismo he visto suceder tales cosas como esas, cosas creadas que yo sé que han sucedido. La imposibilidad, si tan solo tuviera tiempo para quedarme en eso, pero no lo tengo, de pruebas científicas de las imposibilidades de la creación. Solo Dios puede hacerlo, porque Él es Dios, un Dios que pudo llevar a cabo una paradoja en aquel entonces. Aún es el mismo Dios hoy que todavía puede llevar a cabo una paradoja. Eso es correcto. 33. En el tiempo de Noé, en el día de Noé, fue una paradoja. Ustedes podrán recordar, no había llovido en la tierra hasta el día de Noé. Dios lo regaba por medio de los manantiales y demás. Pero Noé comenzó a construir un arca. ¿Qué estaba haciendo él? Antes que la paradoja aún sucediera, Noé hizo preparativos para ella. Oh, permítanme decir esta tarde, si nosotros aquí hoy únicamente nos preparamos para una paradoja, el que puede producir una paradoja está con nosotros, el Dios, el cual todas sus obras son paradojas, más allá de toda comprensión. Son increíbles, pero ciertas. Él puede producir una paradoja. 24. Noé se preparó para ella. Yo me imagino que en los días de su preparación, esa gente dijo, me pregunto qué es lo que está haciendo allá ese viejo loco, allá arriba martillando una barca vieja de madera. Nunca ha llovido, no existe tal cosa. Me puedo imaginar a los científicos yendo a donde Noé y decirle, fíjate bien, nosotros tenemos instrumentos con los que podemos alcanzar las estrellas y no hay lluvia allá arriba. ¿Cómo puede ser que tus palabras sean verdad, que va a llover cuando no hay agua allá arriba? Pero vean ustedes, si Dios ha dicho que va a llover, Él puede crear la lluvia. Así que él se preparó para ella, se preparó para la paradoja y llovió. 35. Abraham, cuando él estaba arriba del monte con su único hijo, el pequeño Isaac, él había esperado 25 años para tener el hijo. Y luego, cuando el hijo tenía como unos 14 años, Dios le dijo, ¿por qué estabas haciendo esto él ahora? Para confirmar que Dios cumple su palabra. No importa cuán irrazonable parezca, él todavía puede llevar a cabo una paradoja. Él dijo, toma a ese muchachito tuyo de 14 años, llévalo arriba del monte y ofrécelo como un sacrificio. Y él lo llevó arriba del monte. Y ahora, si eso, siendo él entonces como de 115 años de edad, esperó 25 años para recibir el muchacho. Y aquí el muchacho, y él iba a destruir la única evidencia que tenía de ver esa promesa de Dios, de ser padre de naciones y luego
se le pide a él que la destruya. Ese es el motivo por el cual llamó el lugar Jehová Jireh, pues cuando él estaba a punto de entrar en completa obediencia a Dios, el Espíritu Santo detuvo su mano y un carnero baló detrás de él, trabado por sus cuernos en los desalados. ¿Qué fue eso? Fue una parada, paradoja. 36. Miren, él estaba a 3 días de viaje de su hogar, entre las bestias salvajes y por otra parte. Estaba arriba del monte donde no pudiera haber habido una oveja y no hubiera estado allí arriba donde no había agua. ¿De dónde provino ese cornero? No era una visión. Él mató el carnero. La sangre salió de él. Era Dios, el creador, debido a que él se quedó en la línea del deber, de la palabra de Dios. Vino una paradoja y él mató el carnero muriendo en el lugar de su hijo. Una paradoja. 37. Ciertamente fue una paradoja en Sodoma. Un poco antes que eso, cuando Sara se rió de la voz de un hombre allí en carne humana, quien era Dios, y él tenía su espalda volteada hacia la tienda. El ángel la tenía. Él le habló a Abraham y lo llamó por su nombre Abraham. Llamó Sara, Sara, cuando él acababa de recibir ese nombre unos pocos días antes, y dijo, Abraham, te voy a visitar según el tiempo de la vida. Y Sara, estando en la tienda, se rió, y el ángel con su espalda volteada hacia la tienda, no como una de estas, como una teofanía. Él era un hombre con su espalda volteada hacia la tienda, que dijo, ¿por qué se ha reído Sara en la tienda? Diciendo, ¿no puede ser esto? Fue una paradoja. 38. En una ocasión, cuando los ejércitos de Israel estaban parados en derrota, estaban allí grandes soldados, hombres poderosos, Joab, Saúl, hombres y cabezas por arriba de todo hombre que él tenía en el ejército, todos armados con grandes armaduras y espadas, hombres entrenados de su juventud para pelear. Pero porque ellos vieron que la posición era tan grande, ellos tuvieron temor de enfrentar el desafío del presuntuoso Goliat de los filisteos. Tuvieron temor de enfrentar eso. Pero ahí vino un muchachito rojizo de hombros caído. Su mamá había horneado algunos pasteles de pasas y él los llevó para dárselo a sus hermanos. Y mientras él andaba por allí buscando a sus hermanos en el campo, ese filisteo salió e hizo su fanfarronada. Dijo, escojan ustedes a un hombre y vengan aquí y peleenme. ¿Sí? No tendremos ningún derramamiento de sangre entre las naciones. Por supuesto, de esa manera al enemigo le gusta jactarse cuando él piensa que les lleva ventaja a ustedes. Dijo, tráiganlo aquí y luego nosotros escogeremos y pelearemos y luego, si yo lo mato a él, ustedes nos servirán. Si él me mata, nosotros lo serviremos a ustedes. 39. ¿Y saben qué? Él lo dijo en el momento equivocado. Había un muchachito que la Biblia dice que era rojizo, de hombros caídos, que sabía que lo que Dios quería decir. Él había visto a Dios en acción. Él sabía que el Dios de Israel era el Dios de la eternidad. Él sabía que Dios lo había liberado a él de las garras de un león, de las garras de un oso con una honda. Y él les dijo a sus hermanos, ¿me quieren decir que ustedes, israelitas, de los ejércitos de Dios, del Dios vivo, se quedarán parados ahí? ¿Y dejarán que ese filisteo presuntuoso diga que los días de los milagros ya pasaron? ¿Me quieren decir que ustedes le van a permitir salirse con la suya cuando la promesa de Dios nos está respaldando? Aleluya, la promesa de Dios nos está respaldando. ¿Me quieren decir ustedes que le van a permitir que se jacte y diga? Párrafo 40. David era el más pequeño de todo el ejército y él ni siquiera estaba en el ejército. Él todavía no se había filiado con ellos, así que él era como un despreciado, un desecho. Y él no era un hombre entrenado, él no había estado todavía en el seminario y no tenía los chalecos eclesiásticos que el resto de ellos tenía. Pero y cuando ellos le pusieron uno, no le quedó. Y yo pienso que es la misma cosa hoy día. Cuando nos ponemos en el chaleco eclesiástico de Saúl,
y nos dicen que los días de los milagros ya pasaron, que no hay tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo, eso no le queda a un hombre de Dios, correcto. La gente de Dios cree en una paradoja, creen en Dios. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos este mensaje, una paradoja, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 28 de enero del año 1962. Hermana Reina, por favor, a continuación, párrafos 41 al 50. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje, una paradoja, párrafo 41. Y este pequeño hombre se paró allí con sus hombros caídos, envuelto en un pedacito de piel de oveja, sin tener puesto una gran armadura y lo demás. Así que él dijo, ¿me quieren decir que ustedes van a permitir a ese filisteo incircunciso, a ese incrédulo, decir que no hay tal cosa y desafiar los escuadrones del Dios vivo? Dijo, yo iré a pelear con él. Fue una paradoja cuando un muchachito desafió a un gigante que tenía dedos de 14 pulgadas, 35 centímetros de largo, un hombre sin espada ni escudo, que ellos pudieran ver, desafió a un hombre que tenía una lanza como un rodillo de telar, como de unos 30 pies, como unos 9 metros de largo. Fue una paradoja. ¿Qué hizo él? Él dijo, tú vienes a mi encuentro como un filisteo, en el nombre de un filisteo. Tú vienes a mi encuentro con una armadura y con una lanza y entrenado en un colegio. Pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová, Dios de Israel. Eso es. Y un muchachito rojizo, un muchacho probablemente de 16 o 18 años de edad, con una onda, mató a ese gran gigante fanfarrón. Una paradoja, porque él confió en Dios, seguro. 42. Moisés, después de haber sido muy bien preparado, un militar, que sabía de lo que él estaba hablando. Él sabía cómo mantener un ejército. Él sabía cómo pelear y había probado sus armas, pero no funcionó. Fue una paradoja que después de haber hablado con Dios en la forma de un fuego en una zarza, tomó una vara seca del desierto y fue allá y conquistó un ejército. Conquistó una nación con una vara seca. Conquistó un ejército, conquistó una nación a la edad de 80 años de edad, sin nada más que una vara en su mano. ¡Aleluya! ¿Qué fue eso? No fue Moisés, ni la vara. Fue el Dios de la creación en el asunto, que lo estaba ejecutando. Dios en esa vara seca. Toma esa vara en tu mano y ve allá. Como yo dije la otra noche, una invasión de un solo hombre. Ahora bien, Moisés entró en problemas carnales y mató a un hombre. Eso siempre le pesaba. Pero él fue allá en el espíritu y mató a toda la nación. Fue glorioso, seguro. Él estaba siguiendo los mandamientos del Señor. Eso es lo que lo logra. 43. Con frecuencia he pensado lo ridículo que eso le ha de haber parecido a la mente carnal. Un hombre anciano, con la barba colgándole en el pecho, probablemente su cabeza calva brillándole con el sol, su cabello colgándole, tirando tras él un burrito, su esposa sentada allí con un niño sobre su cadera y él con esa vara vieja, sus ojos mirando hacia los cielos. Caminando por allí, ¿a dónde vas, Moisés? Voy a Egipto a conquistarlo. La cosa es que sí lo logró, porque él iba en el nombre del Señor. Dios únicamente necesita tener a un hombre en su mano. Él puede hacer el resto de ello. Él ha tratado de encontrar hombres. Algunas veces, él puede conseguir tener a un hombre en su mano.
Y él fue allá y conquistó a toda una nación con una vara en su mano. Amén. 44. Ahora, ustedes díganme si eso sucede a menudo, si es algo rutinario, de que un hombre tome una vara en su mano y vaya allá y conquiste a Rusia. Si Dios lo envía, él lo hará, porque el Dios que lo envió estará con él. Jesús dijo: como me envió el Padre, así también yo os envío. Y cuando él, el Padre que lo envió a él, estaba dentro de él, y cuando Dios envía a cualquier hombre, Cristo va dentro de él, seguro, amén. Como me envió el Padre que lo envió a él, fue con él. Y el Cristo que envía al hombre, va con el hombre. ¿Ven? Simplemente hay paradojas por donde quiera. Ahora, una vara seca. Pero él fue allá y la conquistó. ¿Cuán ridículo parecía extraño? 45. Parecía ridículo cuando ni siquiera había un pozo por ningún lado. Allá en los valles y por todas las laderas de las colinas, ellos ni siquiera podían encontrar un olor de agua. Y el lugar más seco que había en el desierto era esa roca. Vayan aquí al desierto y busquen y vean. Parece que debajo de un hermoso palo verde o en alguna parte habría un pequeño manantial. Vayan al valle donde todas las aguas corren y excaven allí y encontrarán agua de la forma más rápida. Pero Dios lo envió a la parte más alta de la colina, a la cosa más seca que había allí. De esa manera Dios lo hace. Amén. A él le gusta tomar algo que no es nada y mostrar que él es algo. Amén. Como yo he dicho con frecuencia, Dios toma los don nadie para ser alguien de ellos. Pero como cuando la gente piensa que es alguien, entonces llega a ser don nadie ante los ojos de Dios. 46. Ahora bien, nos damos cuenta que Moisés tomó esa vara seca y golpeó la roca. Y cuando él la golpeó, el agua brotó. Ahora, tomen una vara y vayan al desierto hoy y empiecen a golpear las rocas. Fue una paradoja. Fue una paradoja cuando Dios hizo llover maná de los cielos. Sí, fue una paradoja, sin duda. Me pregunto si él no tendría grandes hornos allá arriba para hornearlo. Él no tenía que tenerlos. Él es creador. Y él creó el maná que caía fresco cada noche. Él no tenía que tener hornos. Él es creador. Amén. 47. En una ocasión, cuando un creyente se juntó con el grupo equivocado, nos pasa eso todo el tiempo. Un creyente llamado Josafat entró en mala compañía con Acat, un manufacturado. Y cuando un manufacturado y un creyente se unen, ustedes tienen problemas. Ahora, cuando ustedes meten a un creyente en un seminario que tiene un montón de manufacturados allí, ustedes se encuentran de nuevo con problemas. Así que Josafat tenía un interés personal encubierto, o mejor dicho, Acat lo tenía. Envió por Josafat para que viniera. Él le mostró toda la gloria de su reino. Y Josafat, como un creyente, algunas veces al ver algo emocionante, al ver algo extraordinario, uno se emociona al respecto. Y ahí es cuando el hombre tiene que tener cuidado. Ahí es donde ustedes, muchachas, tienen que tener cuidado con ese tipo, con su cabello lamido. Tengan cuidado. Y algunos de ustedes, muchachos, tienen que tener cuidado con esa pequeña Jezabel. Ustedes saben que los guiará al camino incorrecto. Tengan cuidado. Quédense con la compañía correcta. Noten. 48. Así que allí estaba un creyente en compañía de un manufacturado. Así que él tenía un interés personal encubierto, por supuesto. Y él dijo: mira, te vamos a decir lo que vamos a hacer. Tú sabes que somos hermanos.
Todos nosotros somos iguales, pero nosotros no somos iguales. No, Señor, ustedes no mezclan el aceite con el agua. No, todos nosotros somos iguales, así que permite que tus carros sean nuestros y los nuestros tuyos. Y subiremos a Galaad y pelearemos esta batalla y echaremos fuera a estos, al enemigo. Bueno, Josafat tenía bastante decencia común en él como para decir, ¿no crees que deberíamos consultar primero al Señor? Me puedo imaginar al gran presidente Acat diciendo, bueno, seguro que sí, seguro. Nosotros somos una gran nación aquí que cree en Dios. Así que, ¿sabes qué? Sencillamente tengo la respuesta. Oh, sí. Yo tengo un seminario aquí que está lleno de ellos. Yo tengo 400 profetas de los mejores instruidos que hay en el país. Yo tengo lo mejor. Los deberías oír decir amén. Deberías oír las oracioncitas bonitas que ellos pueden orar. Tráiganlos, veámoslo. 49. Así que ellos se vistieron para verse muy guapos y estaban a la entrada de la puerta. Y cuando ellos lo hicieron, trajeron a los 400 profetas. Y cuando los trajeron, todos ellos eran profetas. Y ellos dijeron, sube y el Señor te bendiga. Sube allá. Nosotros somos 400 que estamos unánimes. Sube. Yo te bendeciré. Estaré contigo. Pero eso no impresionó mucho a Josafat. Ustedes saben. Pudieran decirles que todas estas cosas están bien, pero muy adentro de su corazón, ustedes saben que, como yo dije ayer, esa vocecita apacible y delicada mueve toda la rueda. Algo no parecía estar bien. Él dijo, Señor, ¿no tienes uno más? ¿Uno más cuando todo el seminario está aquí? ¿Ven? Bueno, aquí está el arzobispo fulano de tal y todo el resto de ellos. Él ya había hecho unos cuernos de hierro y dijo, por medio de estos echarás fuera de la tierra al enemigo. Párrafo 50. Y en apariencia estaba exactamente correcto, porque de hecho la tierra sí le pertenecía a Israel. ¿Ven? Se puede mirar tan real y tan correcto. Pero si ustedes quieren una paradoja, ustedes no se desvíen ni una tilde de la palabra de Dios. Ustedes tienen que permanecer allí mismo con la palabra. Jesús dijo, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces pedid todo lo que queréis, pero es bajo condición. Ahora bien, parecía como que esa tierra pertenece a nosotros. ¿Por qué no podemos ir a conquistarla? Es nuestra. Nos pertenece a nosotros. Y esos hombres no eran simples paganos. Ellos eran profetas judíos. Ellos dijeron, sube, el Señor está contigo. Pero lo que era es que ellos se habían mezclado con el mundo. Durante el reinado de Acat y Jezabel, ella los guió y los tenía todos mezclados con el mundo. Y en realidad, el Espíritu del Señor no estaba con ellos. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos con este mensaje titulado Una paradoja, predicada en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 28 de enero del año 1962. Hermana Margarita, por favor, en los párrafos 51 al 60. Sí, hermano, ¿me escuchan? Dios les bendiga, hermanos. Continuamos con este privilegio de la lectura de estos grandiosos mensajes. Una paradoja, párrafo 51. Así que entonces él los trajo a ellos allí y profetizaron, pero aún eso como que no satisfizo a Josafat. Él dijo, ¿no tienes uno más que tú puedas consultar? Él dijo, sí, yo tengo otro.
pero él es un santo rodador. Simplemente no me gusta. Él siempre me está reprendiendo. Alabado sea Dios. Él siempre me está regañando. Él cree que yo tengo la peor esposa en el mundo. Él es horrible. Sencillamente nosotros no lo queremos tener por aquí. Oh, él dijo, no hable el rey así. Me gustaría oírlo. Dijo, él es mal, Micaías, el hijo de Imla, pero simplemente no me gusta. Él siempre está diciendo algo mal de mí. Yo lo he puesto en la cárcel por docenas de veces, pero él es uno de esos santos rodadores, pero nosotros no lo queremos por aquí. Oh, no hable el rey así, envía por él. Así que ellos tenían un precursor como ustedes. Algunas veces lo tienen cuando uno va a tener un avivamiento. No digan nada tocante a eso. No prediques en contra de esto. Ellos no creen en eso. Mira, no menciones esto. Mira, no digas nada tocante a... El hermano Brandon hace un sonido aquí, como aclarando su garganta. Bueno, ustedes saben lo que yo quiero decir. ¿No es así? La congregación se ríe. No digas nada tocante a eso, porque vas a lastimar los sentimientos de ellos. Ahora, ellos tienen pastores allí, y ellos les dicen esto, eso. No vayas, tú di lo mismo. Párrafo 52. Micaías, un hombre ungido, él dijo, yo solamente diré lo que Dios ponga en mi boca para decir. Amén. Dios, danos más Micaías. Pero yo únicamente diré lo que Dios ponga en mi boca. Veamos si su visión estaba de acuerdo con la palabra. Esa es manera de juzgar quién está en lo correcto. Darse cuenta quién se alinea con la palabra. Micaías entonces descendió. Él dijo, ¿cuántas veces he de exigirte? Micaías dijo, sube, pero primero dame una noche. Déjame ver lo que el Señor dirá. Entonces yo te diré lo que así dice el Señor. Eso es correcto. Buscar primeramente el reino de Dios. Veamos lo que está correcto. Así que esa noche Micaías tuvo una visión y él vio al Señor y él examinó una visión con la palabra y estaba de acuerdo con la palabra, y cualquier visión, sueño o cualquier cosa que sea contraria a la palabra no está correcto. Permítanme detenerme solo un minuto. Un hombre vino a mí no hace mucho tiempo, venía del extranjero. El hombre estaba errado. Él aquí estaba errado. Él tenía 3 o 4 hijos y una esposa, y él andaba por donde quiera aquí con una mujer. Yo no digo que era algo inmoral, pero simplemente no se veía bien. ¿Ven ustedes? Ustedes tienen que tener cuidado con lo que están haciendo ante los ojos del público. Ustedes son cartas escritas. Y él dijo, yo le llamé la atención tocante a ello. Yo dije, Señor, yo espero que usted no piense que yo soy grosero, pero me gustaría decirle algo como un ministro. ¿No piensa usted que la gente de aquí pensará? Oh, él dijo, no, eso es aceptable en mi país. Yo dije, pero usted no está en su país. Ven, usted está aquí y la gente va a pensar algo mal sobre eso. Él dijo. Yo dije, ¿conoce bien a la mujer? Sí, yo dije, ¿conoce usted su historial? Yo lo sabía. Él dijo, sí. Dijo, hermano Brana, yo sé que ella está viviendo en este momento con su cuarto marido. Dijo, y hermano Brana, ¿sabe usted que ella es una mujer tan dulce? Dijo, yo acudí al Señor y dije, Señor, dime qué le sucede a esta mujer. Dije, ¿por qué la bendecirás a ella con el Espíritu Santo y todo estando ella viviendo en adulterio? Él dijo, bueno, dijo, ¿sabe usted? El Señor me dio un sueño. Él dijo, yo vi a mi esposa viviendo inmoralmente con otro hombre. Y yo dije, y dijo, entonces ella vino a mí y se postró y dijo, ¿me perdonarás? Y dije, seguro. Y dijo,
Entonces el Señor dijo, yo la perdono. Digo, ve usted, no importa si ella está haciendo lo que está haciendo, yo la perdono. Yo dije, Señor, su visión o su sueño fue muy bonito, pero no se alinea con la palabra de Dios. Eso es correcto. Dios no puede decir una cosa y luego retractarse aquí. Él tiene que decir una cosa y quedarse con ella hasta que se que cumpla el propósito por el cual fue enviada. Después podrán ver la paradoja. Párrafo 54. Así que nos damos cuenta que Micaías dijo, sube si quieres, pero yo vi todo Israel esparcido como ovejas que no tienen pastor. Y luego Sedequías se acercó. ¿Quién era el más importante del grupo? Era el más importante de los profetas, o mejor dicho, era el más competente, el líder de ellos. Se acercó y dijo, lo golpeó en la boca y dijo, ¿por dónde se fue el Espíritu de Dios para cuando salió de mí? Él no tenía el Espíritu de Dios. Él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas. Y así que él dijo, toma a este hombre, el rey dijo, y ponlo en la prisión y manténle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Con todos mis pastores han dicho que regresaré y tú regresarás en paz. Párrafo 55. Y ahora, si acá se hubiera sentado y puesto atención, recuerden, nosotros sabemos que Elías fue un profeta vindicado. Un profeta no solo aparece de la noche a la mañana. Los profetas nacen siendo profetas, seguro. Y él había sido un profeta desde su nacimiento. Y toda palabra que él dijo, toda su doctrina provenía de Dios. Porque Dios lo vindicó que era profeta. Lo hizo. Así que entonces cuando él hizo eso, él entonces lo supo. Cuando Micaías vio la visión y la visión se comparaba con la visión del profeta, dos profetas se unieron y Elías le había dicho a Acab que le iba a suceder, que los perros lamerían su sangre. ¿Y cómo Micaías podía bendecir lo que Dios había maldecido? Párrafo 56. Ahora bien, permítame detenerme un minuto. ¿Cómo puede Dios hoy bendecir lo que él ha maldecido? No lo puede hacer. Mintiendo, robando, engañando. Todas esas cosas están incorrectas y muchas otras cosas que yo pudiera decir. Si están incorrectas, están incorrectas. Porción sin grabar en la cinta. ¿Qué sucedió? Nos damos cuenta que eso fue una paradoja. Que un hombre, un solo, tantito rodador, harapiento, se paró allí frente de todo un seminario de profetas. Y Dios vindicó su palabra porque él estaba de acuerdo con la palabra. Eso es correcto. Fue una paradoja. Párrafo 57. Cuando Dios tomó a Juan el Bautista y lo hizo el precursor de Cristo, en lugar de tomar uno de los sacerdotes reales, ricos, se fue una paradoja. Eso fue una paradoja. ¿Cómo Dios tomaría a un hombre que no tenía nada de educación? Se fue al desierto a la edad de 9 años cuando él perdió a sus padres y se quedó allá en el desierto. Salió pareciéndose a un gusano velludo con barba y envuelto en un pedazo de piel de oveja y se paró allí en el lodo y le llamó a la audiencia a la que le estaba predicando una generación de víboras en la tierra. ¿Se pudieran ustedes imaginar a Dios tomando a un hombre diciéndole eso a una audiencia de judíos sofisticados que se ponían que eran que se suponía que eran creyentes? Párrafo 58. Él dijo, generación de víboras. No dijo, hola obispo fulano de tal, estoy muy contento de verlo, o ustedes afeminados. Generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? No penséis nosotros pertenecemos a esto o a esa. A esta o a esa. Dios puede levantar hijos a Abraham de aún de estas piedras. Cuando Dios lo bendijo.
descendiendo. Como una paloma sobre el Hijo del Hombre, fue una paradoja. ¿Qué paradoja pudiera ser más grande que el nacimiento virginal? Ahora, yo sé que no estoy, no quiero. Ahora, tenemos una audiencia mixta. Ahora bien, yo quiero que ustedes me entiendan, porque estoy esperando algo. Y para esperar algo, ustedes se tienen que mantener en la palabra. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces pedid todo lo que queréis. Queráis. Esas son las condiciones. No una cosa hoy y mañana otra cosa. Y distorsionarse por esto y distorsionarse por aquello. Sino mantenerse firme con la palabra y el Calvario. Entonces pedid todo lo que queráis. Párrafo 59. Ahora, muy bien. Nos damos cuenta que en este nacimiento virginal, mucha gente, ustedes, preciosa gente católica, mis antepasados también son católicos, ustedes saben. Así que nos damos cuenta que hoy día ustedes toman a María y hacen una diosa, una intercesora. El hermano Valdana, que está por aquí, en alguna parte, en alguna plataforma, creo yo esto allá en México, el general Medina, él estuvo aquí la otra noche, puso sus brazos alrededor mío y habló por medio de su intérprete y dijo, hermano Brandon, yo admiro su coraje para pararse firme por sus convicciones. Digo, quédese con ellas, digo. Él es un hombre, un militar. Él sabe lo que significaba dar una orden y quedarse allí en la línea del frente. Ustedes quédense en su puesto del deber, amén. Eso es lo que Dios quiere que sus soldados hagan. Que se queden en el puesto del deber sin importar lo que venga o vaya. Quédense allí mismo. Así que él dijo, párrafo 60. Este nacimiento virginal, yo estuve allá en México y allá había toda clase de santos. Allí fue donde el bebito fue resucitado entre los muertos. Ustedes lo leyeron en la revista de los hombres cristianos de negocios. Yo les quiero dar gracias por ese cumplido. Dios los bendiga cuando el bebito. Nosotros no permitimos que fuera publicado así, nada más, sino hasta que el doctor declaró que el bebé había muerto esa mañana a las 9, y eso fue como a las 10 u 11 de la noche de ese día. Y la hermanita estaba parada allí, una muchachita católica que con el bebé en sus brazos, y 300 mujeres no la podían mantener alejada de la plataforma. Párrafo 61. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga. Continuamos este mensaje. Una paradoja. Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 28 de enero del año 1962. Voy a continuar en los párrafos 61. Dice, Billy vino a mí, dijo, papi, vas a tener que hacer algo sobre eso. Dijo, pues no hay otro remedio. Dijo, ella no tiene tarjeta de oración. Dijo, porque ya me fijé. Dijo, ese hermano, yo no sé. Discúlpenme, gente mexicana, pero yo lo llamaba mañana. ¿Qué significa mañana? Ven, él debía de pasar por mí a las 7 y venía a las 9. Siempre llegaba como unas 2 o 3 horas tarde. Él estaba tan mal como yo lo estoy. Y luego allí estaba él. Él estaba repartiendo las tarjetas de oración y solo andaba por allí con todas ellas, ustedes saben. Y Billy lo vigilaba para estar seguro que él no vendiera una. Así que lo vigilaba, andando por ahí, cuidando. Yo lo había enviado allá para vigilarlo. Así que él fue decente en eso. Párrafo 62. Así que yo había subido a la plataforma. La noche anterior había habido un hermano anciano mexicano que había subido. Y todo un perchero estaba lleno de ropa apilada esa noche. Pobre anciano mexicano, con sus piecitos sucios, como de unos 80 años de edad, completamente ciego, con su sombrero viejo en sus manos, cosido con cordón trenzado, todo empolvado. Y él andaba por allí diciendo algo en español, y yo no lo podía entender. Y así que él estaba tratando de llegar a mí cuando él se dio cuenta. Él metió su mano en su bolsillo y sacó un rosario y empezó. No es necesario. Él estaba ciego y yo lo jalé hacia mí. 63. Yo pensé,
Ustedes saben, uno tiene que sentir la condición de la persona o no lo podrán ayudar. Ustedes tienen que entrar en el sufrimiento de ellos. Si no entran, si tienen un corazón frío, nunca funcionará. Ustedes mismos se tienen que poner como... Yo miré, yo pensé, pobre anciano, tal vez con un montón de niñitos aquí en alguna parte. Y la economía de ellos es muy pobre. Eso es correcto. Quizás Pancho gana 30 pesos a la semana y él es un albañil y el otro gana 15 pesos, Pedro, y él es un obrero. Y él tiene muchos niños que alimentar. Y luego las tortillas mantecosas en alguna parte son hechas de lechuga que tienen amiba y cosas así que ellos desechan. Pero él tiene que ahorrar cierta cantidad para comprar una veladora para llevarlo a un altar con un valor de $1,000,000 por sus pecados. ¡Tonterías! Cristo es nuestro sacrificio. Cristo es el único. Nosotros no necesitamos altares con un valor de $1,000,000. Nosotros necesitamos un corazón abierto. Párrafo 64. Así que esa mujercita ya, Billy dijo, y primero referente a este anciano, yo puse mi pie al lado del pie de él para ver si mis zapatos. Allí estaba parado yo con un par de zapatos puestos. Él probablemente nunca había tenido un par de zapatos. Yo pensé, si mis zapatos le quedan, si se los daré a él. Puse mis hombros contra los de él. Él era mucho más grande, así que no le podía dar mi ropa. Y puse mi brazo alrededor, supe y pensé, si mi papá estuviera vivo, él hubiera estado como de esa edad. Y yo dije, oh Señor Dios, el hermano Espinosa, él probablemente está aquí en alguna parte. Él no interpretó mi oración. Y yo oré, Señor Dios. Y yo lo oí a él gritar, Gloria a Dios. Y él miraba alrededor. Él podía ver mejor que lo que yo puedo. Él estaba, podía ver. Y él se fue gritando. Párrafo 65. Y a la noche siguiente, chales viejos y sacos estaban apilados de esa manera por toda la plataforma. Y Billy me dijo, él dijo, papá, uno no puede detener a esa mujer de allí. Él dijo, ella tiene un bebé muerto, estaba lloviendo muy fuerte. Y ellos habían estado parados allí, sin lugar para sentarse en ese lugar grande, sin lugar para sentarse, sino solo inclinados unos contra otros desde las 9 de esa mañana. Y esto fue como a las 10:30 de la noche de ese mismo día, parados en ese sol y lluvia. ¡Oh, América! América, un día tú llegarás a tu fin, a menos que se arrepientan. Eso es correcto. El Dios amoroso. Esa noche yo vi como unas 25,000 personas viniendo a Cristo en una sola vez allá en la Ciudad de México. Párrafo 66. Entonces yo me fijé en esa mujercita, ella gritando. Los ujieres la trataban de detener. Ella metía ese bebé bajo el brazo y corría entre las piernas de ellos. Ellos la trataban de detener y ella saltaba por encima de ellos, subía por encima de ellos, los rasguñaba, peleaba, hacía todo por llegar a subir allá. Y ellos le decían, tú no puedes subir allá, deteniéndola. Así que yo le dije al hermano Jack Mori, me estaba preguntando si él está aquí en la convención. Yo dije, hermano Jack, vaya allá y ore por ella. Ella no me conoce, así que ore por ese bebé y eso le detendrá. Y yo me volteé. Yo estaba así y volteé para mirar y vi en una visión, ahí enfrente de mí, un bebito mexicano de piel oscura, sin dientes, sonriéndose. Yo esperé un momento, me hice hacia atrás, volví a mirar otra vez. Yo dije, espera un momento, un paradoja, tráiganla aquí. Los ujieres le abrieron paso. Párrafo 67, por último. Ella subió allí y postró y empezó a gritar, ¡Padre! Yo dije, espere un minuto, póngase de pie. Yo dije, Padre Celestial, yo no sé lo que eso significa, pero debajo de esta cobija, y estaba empapada, estaba un bebito muerto. Ellos dicen que murió esta mañana a las 9, y el corazón de esta mujercita está anhelando. Ese es su bebé. Yo pongo mis manos sobre él en obediencia a esa visión, pero ese momento el bebé hizo ¡wow! Y gritó y empezó a gritar a voz en cuello, ¡resucitó! Fue una paradoja.
Yo dije, hermano Espinosa, no escriba eso. Vaya donde el doctor y obtenga una declaración firmada de que ese bebé murió. Y él la obtuvo. Ven, una paradoja. Yo he visto eso suceder 5 veces ahora, 5 veces. Una paradoja. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Una paradoja, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 28 de enero del año 1962. A continuación, hermana Erika, en los párrafos 68 al 74. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, Una paradoja. Párrafo 68. El nacimiento virginal fue una paradoja. Yo no creo que Jesús tuvo algo de María. Ella no era su madre. Ella era una mujer que Dios usó para ese propósito, para una incubadora, para dar a luz al hijo de él. Sí, María, si la simiente de la mujer, la cual ella tiene huevo y el hombre tiene la hemoglobina, creo que eso es correcto, doctor. Y ven, la sangre, la vida yace en la célula de sangre. Y una gallina puede poner un huevo, pero si ella no ha estado con el ave macho, nunca empollará. Yo he dicho esto con frecuencia. Y lo digo otra vez. Viene el tiempo de la primavera. Todos los pájaros estarán edificando sus nidos. Y la madre pájara se puede sentar en su nido y empollar sus huevos. Y quedarse allí tan firmemente hasta que casi se muera de hambre. Ella se pondrá tan débil que no podrá volar de su nido. Pero esos huevos nunca empollarán si ella no ha estado con el compañero. 69. Ahora, hermano, no hay nada mal con los episcopales, metodistas o bautistas, pero ¿qué es lo que tenemos? Mientras siga siendo una organización, aún así es pentecostal, si estas personas no han estado en contacto con el compañerismo, Jesucristo, ustedes tienen nada más que un nido de lleno de huevos podridos. Ellos se quedarán allí y se pudrirán. A mí no me interesa cuántos PhD, LLD, WLD, o lo que ustedes le den a ellos a un seminario. Eso es únicamente del mundo. Nosotros tenemos que encontrar el germen de la vida. La vida eterna habla de Dios. El que no naciere de nuevo, ¿qué es lo que tienen ustedes? Ustedes lo hacen diáconos, obispos y todo lo demás. Ustedes no tienen nada sino un montón de huevos podridos. La única cosa que hay que hacer es limpiar el nido y empezar otra vez. Correcto. Nunca se podrá lograr hasta que empecemos. ¿Quieren ustedes una paradoja? ¿Quieren vida? Ustedes tienen que traer vida en ello. Eso es correcto. 70. María, si el cuerpo de ese bebé, lo cual la carne proviene del óvulo, y si el cuerpo de ese bebé fue carne de María, entonces, ¿qué de eso? Entonces María tuvo que haber tenido alguna clase de sensación. ¿Ven en qué posición colocan a Dios? Dios creó a ambos, el óvulo y la célula de sangre. Y él no era judío, ni tampoco él era gentil. Él era Dios, Dios en la forma de carne de pecado. Esa es la razón que digo. Yo no veré, no permitiré que mi santo vea corrupción, ni dejaré su alma en el infierno. Él era la manifestación, Dios entrando en un tabernáculo que él mismo se creó. Jesús nunca, en toda la escritura, la llamó madre a ella. Él la llamó mujer, no la llamó madre, sino mujer. Dijeron, tu madre está afuera buscándote. Él dijo, ¿quién es mi madre? Él miró a sus discípulos, dijo, todo aquel que hace la voluntad de mi padre, ese es mi madre. Eso es correcto. Así que ustedes ven que fue completamente un nacimiento virginal, sin intervención de ambos lados. Fue un nacimiento virginal. Fue una paradoja. No se puede explicar. No hay nada que lo pueda explicar. 71. Hace algún tiempo yo estaba en las montañas cazando. Había un hombre corpulento llamado Jerex, un francés, y estábamos cabalgando de regreso y lo acababa de conocer y él dijo, ¿qué es usted? Le dije, soy predicador. Él dijo, usted se mira muy inteligente para hacer eso. Le contesté, bueno, yo, eso es solo una opinión. Él dijo, me imagino que usted cree que ese bebé fue nacido virginalmente.
Yo dije, sí, señor. Él dijo, señor, eso va en contra de todas las reglas científicas. Yo dije, usted no puede probar a Dios por la ciencia. Usted le tiene que creer a él. Usted no puede probar, no prueba a Dios. Usted lo acepta. Usted le cree. Si usted lo puede probar, entonces ya no es más fe. Entonces, algo que usted lo puede explicar. Dios no puede ser explicado. Luego cabalgamos a un poco más adelante y él dijo, yo no creo y no hay nada en el mundo que me pueda hacer creer. Dijo, José fue el padre de ese bebé. Yo dije, Dios fue el padre de ese bebé. Dijo, no hay tal cosa como esa. Yo dije, oh, tonterías. Él dijo, mire, señor Branja, él dijo, antes que usted pueda tener maíz, antes que usted pueda tener un árbol o cualquier otra cosa, tiene que haber, de hecho, un contacto entre macho y hembra antes que se pueda hacer. Dijo, usted no puede hacer eso. No se puede reproducir sin que haya, de hecho, un contacto. Yo dije, yo le quiero preguntar a usted algo entonces. Usted me dijo que el hombre provino, enseñanzas las éticas de Darwin, que en el hombre provino una sola célula, la cual era una medusa pequeña o algo así, que se convirtió en una esponja y luego en una medusa y luego creció y le creció en él una verruga pequeña y un brazo salió y la demás. Todo de esa manera, yo dije. Entonces, ¿reclama usted que ese fue el primer hombre? Él dijo, yo no lo creo. Yo dije, mi fe no está así de fuerte, señor. Yo dije, yo no pudiera creer eso. Yo solo creo lo que Dios dijo al respecto, ¿ve? Que él hizo al hombre a su imagen. Y yo dije, yo le quiero preguntar a usted algo entonces. Sí, ¿admitirá usted que esta mujer pudiera haber tenido el bebé, pero que ella de hecho tenía que haber tenido contacto con un hombre? Él dijo, sí, señor, está en contra de toda regla científica. Yo dije, entonces yo le quiero preguntar a usted algo. Ustedes saben, mamá, siempre me decía, dale a la vaca cuerda si es suficiente y se colgará sola. Y yo dije, yo le quiero preguntar a usted algo entonces. ¿De dónde provino el primer hombre que no tenía ni padre ni madre? ¿De dónde provendría? Él todavía no me ha dado respuesta para eso. No hay respuesta para eso. Dios creó al primer hombre. Dios es el creador. Es una paradoja. 72. Tendré que darme prisas, amigos. Me tengo que apresurar mucho. Oh, hermanos, ¿cómo estás? ¿Para dónde se va el tiempo? Yo los quiero encontrar a todos ustedes allá donde yo me pueda quedar por un millón de años con cada uno de ustedes y hablar sobre estas cosas. 73. Noten, en una ocasión un hombre, Oral Roberts, habló de él la otra noche. Sansón, solo un hombre ordinario. Yo no voy a ser más ridículo que lo que él lo hizo. Él no era solo un hombre ordinario, él era solo un eclente. Un hombre muy pequeñito. Si un hombre tuviera hombros como de una puerta de establo, no sería nada extraño verlo a él matar a un león. Pero este era un clenque de cabello ondulado, con 7 quejedejas colgándose de su cabeza. Y él iba andando por allí, el mimado de mamá, y por ahí iba caminando como un pequeño afeminado. Cuando menos pensó, 1,000 filisteos salieron a su encuentro. Ahora, si ustedes han visto la armadura de los filisteos, quisiera tener tiempo para explicarlo. Pero ese yelmo sobre su cabeza era como de una pulgada y media, 3.7 centímetros, de grueso, de bronce sólido. Ahora, recuerden, ellos podían temblar bronce en aquellos días, que nosotros no podemos temblar hoy día. Salomón tenía una navaja para rasurar que era de bronce. Ahora fíjense, el yelmo era de bronce y todo su cuerpo estaba cubierto de bronce, grueso, sobrepuesto, para que él así se pudiera mover en su armadura. Había 1,000 de ellos entrenados y ellos se encontraron con el siervo del Señor allí, un enclenque de cabello ondulado y probablemente un chalequito puesto, pero el Espíritu del Señor vino sobre él. Y él recogió una quijada de una mula y mató a 1,000 filisteos, ¿sí? 74. Pues, hermano, esa quijada vieja y podrida de esa mula
Si usted golpea uno de esos grandes yelmos de bronce con una de esas, bueno, se quebraría en mil pedazos, seguro, pero fue una paradoja. Dios estaba sobre esa quijada vieja de mula, aleluya. Si él puede usar una que está muerta, seguramente que él puede usar la nuestra que está viva. Noten, una paradoja. Ciertamente lo fue, y él tomó esa quijada de mula y golpeó los yelmos de esa manera, a tal grado que mató a mil filisteos. Una paradoja. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje, Una Paradoja, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 28 de enero del año 1962. Hermana Margarita, por favor, en los párrafos 75 al 81. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de su grandioso mensaje. Párrafo 71. De una parada. Hace algún tiempo yo estaba en las montañas cazando. Había un hombre corpulento llamado Garbus Eberzeta, un francés. Estábamos cabalgando de regreso. Dios les bendiga, hermano. Disculpe. Párrafo 75 al. Párrafo 75. Y Jesús, cuando él estuvo aquí en la tierra, él anduvo sobre el agua. Explíquenme eso a mí. Científicamente, dígame cómo un hombre puede andar sobre el agua. Una paradoja. Una paradoja. Un día él tomó 5 panes y 2 peces y alimentó a 5,000. ¿Qué clase de átomo él liberó? Ahora, eso ni siquiera eran peces vivos. Cuando él partió ese pan, partió un pedazo de pan. Cuando él lo repartía para cuando él metía su mano otra vez, ya había otro pan ahí. El trigo con el campo ya cultivado, ya cocinado. Toda la manteca en él. Ven, sazonado. Allí estaba un pedazo de pez. Y él lo partió y allí estaba otro pedazo de pez cocinado. Ven, aleluya. Ese elemento es dado a nosotros. Si solo permanecemos en la palabra, quédense allí. Yo creo que estamos a punto de verlo suceder. Vivan verdaderos a la palabra. Ahí lo tienen ustedes. Él tenía el pez cocinado. Eso fue una paradoja. Párrafo 76. Fue una paradoja cuando él salió a escoger su iglesia. Que él que escogiera pescadores en lugar de sacerdotes. Eso es contrario a la naturaleza. Pareciera como que él hubiera tenido una gran iglesia, como un montón de ministros, todos brillantes y pulidos, y que supieran sus teologías y que tuvieran todos sus PhD, títulos y todo eso. Allí es donde él llegó. Pero él pasó por alto todo ese montón y fue allá y escogió a algunos pescadores que ni siquiera podían firmar su propio nombre. Él escogió para la iglesia. Eso no fue lo que él escogió para su iglesia. Eso es una paradoja. Seguro que sí. Sí, señor. Él escogió a pescadores en lugar de hombres, en lugar de sacerdotes. Ahora bien, nos damos cuenta que el día de Pentecostés es extraño que él escogiera un montón de gente sin letras y los enviara ya con una comisión en Pentecostés. No de ir a algún seminario, sino de esperar hasta que ellos fueran investidos de poder desde lo alto. Si ese hombre, Pedro y Juan, y ellos querían predicar, y ellos eran ignorantes y sin letras, pareciera que él les hubiera dicho, miren muchachos, hay una escuela muy fina aquí, vayan ustedes allí hasta que aprendan sus ABCs. Luego, después que ustedes hagan eso, ustedes vayan a la escuela primaria, aprenden todo eso. Luego tomen 4 años de escuela secundaria, luego 4 años de colegio y luego unos 4 o 5 años de escuela bíblica. Luego ustedes pueden salir. Pero él dijo,
quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, porque yo enviaré la promesa del Padre sobre vosotros, y luego me seréis testigos. Lucas 24, 49. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea. Todavía requisito. Párrafo 78. Ustedes saben, yo he tenido alguna experiencia. Me daré prisa con paganos, religiones paganas, ídolos. Yo he estado en África, India. Yo he visto a los que caminan sobre brasas candentes. Cuando ellos estaban parados allí al lado de una imagen enorme, allí con ojos grandes. Hipócrita. Mil disculpas, mis amados hermanos y hermanas. La señal de la hermana Margarita se fue y vamos a continuar con la lectura en los párrafos 78. Dice, ustedes saben, yo he tenido alguna experiencia, me da prisa. Punto 43. Confirme, hermana Margarita, confirme. Hermana Margarita. Sí, hermano. Desde el párrafo 78. Desde el párrafo 78 se quedó, hermana, se fue su señal. Párrafo 78 puede continuar. Bueno, hermano, yo lo entendí. ¿Ahí me pueden escuchar? Sí, ahí sí, lo escuchamos. Prosigue, hermana. Párrafo 78. Ustedes saben, yo he tenido alguna experiencia, me daré prisa, con paganos, religiones paganas, ídolos. Yo he estado en África, India. Yo he visto a los que caminan sobre brasas candentes. Cuando ellos estaban parados allí al lado de una imagen enorme, allí, con ojos grandes, rubíes, de esa manera, y grandes rubíes en los oídos, y como esa pobre gente, ellos no son hipócritas. Los campesinos van allí y ellos se preparan para eso. Los sacerdotes los bendicen, derraman sobre ellos el agua bendita. Y ellos cogen anzuelos grandes con las bolas llenas de agua, colgando de ellos como así de grandes, y se las cuelgan con los anzuelos en todo su cuerpo, ofreciendo un sacrificio a un ídolo. Luego ellos toman, se las ponen en sus oídos, posen sus bocas, ponen una lanza que les pasa por allí. Si ellos han mentido, juntan su nariz y su boca, tirando de ella hacia abajo, y luego andan por las brasas candentes, en una franja de 4 o 5 pies, de 1.2 y 1.5 metros, respectivamente, de ancha de 30 pies de profundidad, 9 metros, algunas veces 30 yardas, 27.42 metros, de larga, que andan por todas esas brasas candentes. Y ellos se preparan para eso, para un ídolo. Ahora, la idolatría es una cosa mala. Párrafo 79. Ahora bien, solo permítanme respaldar esto solo por un momento, porque yo voy a unos cuantos comentarios más y luego voy a terminar, pero yo quiero decir esto. Ven ustedes, pues va a ser una paradoja. El pagano, el idólatra, ahora los indios de por aquí en el suroeste, ellos solían adorar ídolos. Ellos tenían lo que ellos llamaban el dios de la lluvia. Era una tortuga de lodo. Ellos sabían que ella vivía en la lluvia y en la tierra. Y ellos creían que ese dios de la lluvia entraba en esa tortuga de lodo. Ahora bien, en la antigua Roma pagana ellos solían tener a Júpiter y a muchos de los dioses. Y ellos decían que esos dioses vivían y que ellos tenían guerras.
Ustedes han estudiado la mitología y lo demás, así que se suponía que sus dioses, párrafo 80, de la manera que ellos lo hacían, es que tenían un altar enorme y una estatua estaba sobre él. Y el adorador entraba y él pagaba al sacerdote por una veladora y ellos tomaban. Y él iba por el templo, algunas veces iban varios dioses, y él ponía la veladora en el altar. Me imagino que lo hacía así para que el dios pudiera encontrar el camino a su imagen correcta. Y ellos se la ponían allí y prendían esa veladora. Entonces el adorador iba y tomaba. El sacerdote preparaba un poco de fruta y ofrecía un sacrificio y traía vino. Y él, de hecho, tenía comunión con el ídolo. Luego él se esposaba ante el ídolo y él se quedaba allí en el estupor hasta que el dios imaginario, que se parecía a la imagen que él había construido, venía y entraba en ese ídolo y le hablaba a él por medio de ese ídolo. Eso es idolatría. El dios imaginario, según lo que ellos pensaban, por medio de un ídolo. El hombre tenía la capacidad de hipnotizar a ese dios por medio de su ofrenda y su veladora encendida para que entrara a ese dios. Y luego, cuando su alma se involucraba tanto con ese, ven ustedes que sí es el diablo. Ven. Y él pensaba que el dios le hablaba a su conciencia por medio de eso allí. Y de hecho, era un dios para él. Párrafo 81. Ahora bien, Dios les iba a mostrar a ellos lo que en realidad es un dios. Y en el día de Pentecostés, ellos se postraron por 10 días. Y no hubo algo imaginario, sino que allí vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde ellos estaban sentados. Y Dios nunca tomó un ídolo. Él tomó a un hombre viviente. Y por medio del bautismo del Espíritu Santo, él mismo se colocó dentro de ese hombre. No un Dios imaginario, no una cosa imaginaria, sino una realidad del Dios verdadero, en un hombre verdadero. Y luego ese hombre se levantaba y obraba las obras de Dios. Qué extraño que él hiciera eso. Qué extraño que él no tomara a hombres inteligentes que sabían algo de eso. Ellos lo hubieran tratado de explicar. Pero él tomó a un montón de pescadores ignorantes y los mandó allá arriba. Y por 10 días y noches ellos se postraron ante una promesa de Dios. Luego el Dios del cielo vino y habitó en esos hombres. Párrafo 82. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga en la lectura. Vamos a continuar con este glorioso mensaje. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 82 al 88. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, una paradoja. Párrafo 82. Jesús dijo: todavía un poquito y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros. En San Juan 14:12. Él dijo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún más hará, porque yo voy al Padre. Esa es la razón que él dijo en Marcos 16. Estas señales seguirán a los que creen. Era el Dios vivo dentro de un hombre que se podía postrar ante Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios sería manifestada en él. Amén. Es una paradoja. 83. Cada vez que ustedes ven a un hombre recibir el bautismo del Espíritu Santo, es una paradoja. ¿Cómo el Dios del cielo, él mismo, se da a conocer en ese hombre? Hablando por medio de él, obrando por medio de él, viviendo por medio de él. Es una paradoja. Y nosotros somos a la imagen de Dios. Y Dios tomó a sus propias imágenes y él mismo entró en la imagen de su propia imagen que él creó.
Es una paradoja. 84. Dios en un tiempo vivió en el hombre y luego el pecado lo separó de él. Y luego Dios mató a su propio hijo y luego permitió que Dios regresara y viviera en su pueblo otra vez. Sí, Señor, es una paradoja. Es una cosa extraña cómo él lo hace. La iglesia. Dios escogió a su iglesia para que fuera una paradoja. ¿Cómo es que en lugar de él tomar a los eruditos pulidos y hacer de esos una iglesia de los teólogos, él tomó a un montón de pescadores ignorantes y sin letras? Y él le dio las llaves del reino, no a Caifás, el sumo sacerdote, el estudiado. ¿Qué hizo él? Él se las dio al pescador ignorante, no a un hombre que sabía todos los pormenores. Él se las dio a un hombre que se había postrado ante él y que lo conocía él. Ahora bien, ustedes saben que no es vida conocer su libro, sino conocerlo a él es vida. Amén. Y las llaves le fueron dadas a Pedro. Es una paradoja que él hiciera eso en lugar de dárselas a Caifás, el hombre más inteligente en la esfera religiosa. Él se las dio a Pedro. 85. Ahora bien, ¿creen ustedes en paradojas? Un farmacéutico anciano me contó esto no hace mucho. Él dijo: hermano Branham, un día durante el tiempo de la depresión, dijo, mi hijo y yo estábamos allá en la farmacia. Dijo, y oh, era difícil. Y dijo, entró una mujer que iba a ser madre. Ella traía una prescripción para ser surtida. Y dijo, mi hijo fue allá a atenderla a ella y su esposo. Y dijo, cuando él miró la prescripción, ella dijo, yo no tengo dinero para pagar esto. Y él dijo, allá está el lugar donde usted, el municipio se la surtirá a usted. Y dijo, ella y su esposo se dieron la vuelta quietamente para salir, para ver si el municipio le surtiría la prescripción. Dijo, algo me conmovió. No permitas que esa madre, dijo, ella casi no puede estar de pie, mucho menos pararse en aquella fila allá por horas para que le surtan esa prescripción. Dijo, hijo, ve, llámala. Tráela de regreso. 86. Dijo, él fue y la llamó y la trajo de regreso. Dijo, yo fui allá y surtí la prescripción con los mejores medicamentos que yo sabía que tenía en la tienda. Y dijo, la llevé allá, la llevé en mi mano y la puse en las manos de esa mujer. Él dijo, hermano Branham, estábamos sentados bebiendo malta juntos. El farmacéutico anciano, un hombre verdadero de Dios. Él dijo, ¿sabes qué? Él dijo, tú podrías pensar que yo estoy loco cuando te diga esto. Dijo, pero cuando puse eso en su mano, yo miré. Era Jesús parado allí. Yo la había puesto en la mano de Jesús. Sí, una paradoja. 87. El gran San Martín, él era un pagano, su padre lo era. Él quería servir a Dios. Había una ley en Francia en ese tiempo que si el padre era un militar, el hijo tenía que servir hasta que él fuera mayor de edad. Escuchen atentamente. Y cuando ellos lo enlistaron en el ejército, él tenía un siervo. Y por supuesto, todo soldado tenía un siervo. Y en lugar de que el siervo lustrara sus botas, él lustraba las botas de su siervo. Él era un gran hombre. Él amaba a Dios. ¿Qué sucedió? Una noche fría de invierno, los vientos estaban soplando, la gente congelándose con ese invierno crudo. Cuando él pasó por la puerta, allí estaba acostado un anciano mendigo, diciendo, por favor, alguien ayúdeme,
alguien, y la gente que le podía haber ayudado lo ignoraba al pasar. 88. Martín había regalado todo lo que tenía y él miró. Los soldados usaban una capa. Él necesitaba la capa. Él mismo se hubiera congelado. Así que él se quitó su capa, tomó su espada y la partió en dos. Arropó al mendigo con una parte de ella y él se quedó con el resto. La gente se reía de él. Ese soldado se mira tan chistoso con media capa puesta. Pero esa noche, en las barracas, él despertó. Y cuando él miró, allí estaba Jesús, arropado en ese pedazo de tela. Allí estaban los ángeles alrededor de él. Y él le dijo a los ángeles, ¿saben ustedes quién me arropó en esto? Dijo, Martín me arropó en esto. Entonces Martín supo lo que Jesús quería decir cuando él dijo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cuando él arropó a ese anciano mendigo, él arropó a Jesús, pues Jesús estaba dentro de ese anciano mendigo. Amén. Así que no sabemos al lado de quién estamos pasando. Fue una paradoja. Yo creo en ellas con todo mi corazón. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Concluimos con este compañerismo. Más adelante tenemos un servicio del culto y vamos a prepararnos. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura de este glorioso mensaje, Una Paradoja, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 28 de enero del año 1962. Nos despedimos con una oración. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por habernos permitido, Señor, conocer a ciencia cierta tu palabra, tu verdad. Oh sí, Señor, una paradoja. ¿Cómo es que tú enviaste al séptimo ángel a revelar todos los misterios? Oh Señor, ¿y cómo Apocalipsis 10:8 al 11 tiene que ser cumplido en nosotros, en nuestra realidad, oh Padre amado? Muchas gracias por este privilegio, Señor. Profetas quisieron vivir este tiempo, Padre, pero tú nos has dado esa libertad, ese privilegio de tú mismo enviando a existencia a todos nosotros, Señor, en este último tiempo, Padre. Porque para ti hubiese sido muy sencillo y fácil de que no hayas sacado a la escena hace 200 años, 300 años, no sé, oh Padre, pero tú enviaste tu propósito en este último tiempo, Padre. Tu mensaje glorioso, este mensaje glorioso saldrá en gloria, Padre. Muchas gracias por este privilegio. Juntamente mis hermanos y hermanas que también están en la cena, te decimos, Señor, gracias por este maravilloso tiempo que tú nos has dado, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Nuestro
trompeta de Dios. En sinceridad clamamos por revelación, Señor Jesús. Apocalipsis 10, del 8 al 11 es nuestra realidad, reconociendo nuestro día y nuestro mensaje. La séptima trompeta.